Capítulo 9. Penthesilea entró a caballo en Ilión una hora después del amanecer, con 12 de sus mejores hermanas guerreras cabalgando tras de sí. A pesar de la hora temprana y el frío viento, miles de troyanos se congregaban en las murallas y flanqueaban el camino de las puertas esceas que conducía al palacio provisional de Príamo, vitoreando como si la reina amazona llegara con miles de refuerzos en vez de con solo 13 guerreras. La multitud agitaba pañuelos, golpeaba lanzas contra escudos de cuero, lloraba, aplaudía y arrojaba flores bajo los cascos de los caballos. Penthesilea lo aceptó todo, como era debido. Deífobo, el hijo del rey Príamo, hermano de Héctor y del difunto Paris, y el hombre que todo el mundo sabía que sería el siguiente esposo de Helena, recibió a la reina amazona y sus guerreras ante las murallas del palacio de Paris, donde Príamo residía. El fornido troyano iba ataviado con una armadura reluciente y una capa roja, llevaba el penacho del casco erguido y dorado y se mantuvo con los brazos cruzados hasta que alzó una palma en gesto de saludo. 15 de los miembros de la guardia privada de Príamo permanecían firmes tras él. «Salve, Penthesilea, hija de Ares, reina de las Amazonas», exclamó Deífobo. «Bienvenidas seáis tú y tus 12 mujeres guerreras. Toda Ilión te ofrece su agradecimiento y te honra este día, por venir como aliada y amiga para ayudarnos en nuestra guerra con los dioses del mismísimo Olimpo. Entra, báñate, recibe nuestros regalos y conoce la verdadera riqueza de la hospitalidad y el aprecio de Troya. Héctor, nuestro más noble héroe, estaría aquí para recibirte en persona, pero descansa unas horas después de haber velado la pira funeraria de nuestro hermano durante toda la noche». Penthesilea desmontó ágilmente de su gigantesco corcel de guerra, moviéndose con gracia consumada a pesar de su sólida armadura y su casco. Agarró a Deífobo por el antebrazo con sus dos fuertes manos, saludándolo con el apretón de amistad de un camarada guerrero. «Gracias, Deífobo, hijo de Príamo, héroe de mil combates singulares. Mis compañeras y yo te damos las gracias y nuestras condolencias a ti, tu padre y todo el pueblo de Príamo por la noticia de la muerte de Paris, noticia que nos llegó hace dos días, y aceptamos vuestra generosa hospitalidad. Pero he de decirte antes de entrar en el hogar de Paris, palacio ahora de Príamo, que no vengo a combatir a los dioses junto a vosotros, sino para poner fin a vuestra guerra con los dioses de una vez por todas». Deífobo, cuyos ojos solían sobresalir hipnóticamente en el mejor de los casos, contempló ahora absorto a la hermosa amazona. «¿Cómo vas a hacer eso, reina Penthesilea? Esto he venido a deciros y luego a hacer», dijo Penthesilea. «Vamos, guíame, amigo Deífobo. Necesito ver a tu padre». Deífobo le explicó a la reina amazona y su ejército de guardaespaldas que su padre, el real Príamo, se alojaba en aquella ala del palacio de París porque los dioses habían destruido su propio palacio el primer día de guerra, 8 meses antes, y matado a su esposa y reina de la ciudad, Hécuba. «De nuevo tienes las condolencias de las mujeres amazonas», Deífobo dijo Penthesilea. «El pesar por la noticia de la muerte de la reina llegó incluso a nuestras lejanas islas y colinas». Mientras entraban en la cámara real, Deífobo se aclaró la garganta. «Hablando de tu lejana tierra, hija de Ares, ¿cómo habéis sobrevivido a la ira de los dioses este mes? Por la ciudad ha corrido la noticia esta noche de que Agamenón encontró las islas griegas vacías de vida humana durante su viaje a casa. Incluso los valientes defensores de Ilión tiemblan esta mañana al pensar que los dioses han eliminado a todos los pueblos menos a los argivos y a nosotros. ¿Cómo es que tu raza y tú fuisteis perdonados?» «Mi raza no lo ha sido», dijo Penthesilea llanamente. «Tememos que la tierra de las valientes amazonas esté tan vacía como las otras tierras que hemos recorrido esta última semana de nuestro viaje. Pero Atenea nos ha perdonado por nuestra misión. Y la diosa envía un importante mensaje al pueblo de Ilión. Por favor, dínoslo», dijo Deífobo. Penthesilea negó con la cabeza. «El mensaje es para los oídos del regio Príamo». Como obedeciendo una señal las trompetas resonaron, las cortinas se descorrieron y Príamo entró despacio, apoyado en el brazo de uno de sus guardias reales. Penthesilea había visto a Príamo en su propio salón regio menos de un año antes, cuando ella y 50 de sus amazonas habían roto el sitio aqueo para traer a Troya palabras de ánimo y alianza. Príamo le había dicho que la ayuda de las amazonas no era necesaria entonces, pero la bañó de oro y otros regalos. Ahora la reina amazona se sorprendió del aspecto de Príamo. El rey, siempre venerable, pero lleno de energía, parecía haber envejecido 20 años en 12 meses. Su espalda, siempre tan recta, estaba ahora encorvada.
Sus mejillas, siempre sonrosadas de vino o excitación las veces que Penthesilea lo había visto en sus 25 años de vida, incluso cuando era una niña y ella y su hermana, Hipólita, se ocultaban tras las cortinas del trono de su madre cuando la partida real de Ilión las visitaba para pagar tributos, estaban hundidas como si el anciano hubiera perdido todos los dientes. Su pelo y su barba entre canos se habían vuelto de un triste color blanco. Los ojos de Príamo eran vidriosos y contemplaban fantasmas. El anciano casi se desplomó en el trono de oro y lapislázuli. Salve, Príamo, hijo de Laomedonte, noble gobernante del linaje de Tárdano, padre del valiente Héctor, del llorado París y el acogedor de Ifobo, dijo Penthesilea, apoyándose en una rodilla. Su voz de mujer joven, aunque melodiosa, era lo bastante fuerte para resonar en la enorme cámara. Yo, la reina Penthesilea, quizá la última de las reinas de las Amazonas, y mis 12 guerreras de armadura de bronce os traemos alabanzas, condolencias, regalos y nuestras lanzas. Tus condolencias y vuestra lealtad son vuestros más preciosos regalos para nosotros, querida Penthesilea. También te traigo un mensaje de Palas Atenea y la clave para poner fin a vuestra guerra con los dioses, dijo Penthesilea. El rey ladeó la cabeza. Algunos miembros de su séquito se quedaron sin respiración con un jadeo. Palas Atenea nunca ha amado Ilión, querida hija. Siempre conspiró con nuestros enemigos argivos para destruir esta ciudad y todo lo que hay dentro de sus murallas. Pero la diosa es ahora nuestra enemiga jurada. Ella y Afrodita asesinaron al bebé de mi hijo Héctor, Astianacte, joven señor de la ciudad, diciendo que nosotros y nuestros hijos éramos meras ofrendas para ellas. Sacrificios. No habrá paz con los dioses hasta que su raza o la nuestra se haya extinguido. Penthesilea, todavía apoyada en una rodilla, pero con la cabeza alta y los ojos azules destellando de desafío, dijo. La acusación contra Atenea y Afrodita es falsa. La guerra es falsa. Los dioses que aman a Ilión desean amarnos y apoyarnos una vez más, incluido el padre Zeus mismo. Incluso Palas Atenea, la de los ojos grises, se ha puesto de parte de Ilión a causa de la grave traición de los aqueos, de ese mentiroso de Aquiles más concretamente, pues es él quien inventó la calumnia de que Atenea asesinó a su amigo Patroclo. ¿Ofrecen los dioses términos de paz?, preguntó Príamo. La voz del anciano era un susurro, su tono casi anhelante. Atenea ofrece más que términos de paz, dijo Penthesilea, poniéndose en pie. Ella, y los dioses que aman Troya, os ofrecen la victoria. ¿Victoria sobre quién?, exclamó Deífobo, colocándose al lado de su padre. Los aqueos son ahora nuestros aliados. Ellos y los seres artificiales, los Moravex, que protegen nuestras ciudades y campos de los rayos de Zeus. Penthesilea se echó a reír. En ese momento, todos los hombres de la sala se maravillaron de lo hermosa que era la reina amazona, joven y rubia, sus mejillas arreboladas y sus rasgos tan animados como los de una niña, su cuerpo bajo la armadura de bronce bellamente moldeada, esbelto y pleno al mismo tiempo. Pero los ojos de Penthesilea y su expresión ansiosa no eran de niña, había en ellos vitalidad, fiereza y aguda inteligencia, además del ansia de un guerrero por la acción. Victoria sobre Aquiles, que ha engañado a tu hijo, el noble Héctor, y que incluso ahora conduce a Ilión a la ruina, replicó Penthesilea. Victoria sobre los argivos, los aqueos, que incluso ahora planean vuestra caída, la ruina de la ciudad, la muerte de vuestros otros hijos y nietos y la esclavitud de vuestras esposas e hijas. Príamo sacudió la cabeza, casi con tristeza. Nadie puede derrotar al de los pies ligeros en combate, Amazona. Ni siquiera Ares, que tres veces ha conocido la muerte a manos del propio Aquiles. Ni siquiera Atenea, que ha huido de su ataque. Ni siquiera Apolo, que volvió al Olimpo hecho pedazos de sangre dorada después de desafiar a Aquiles. Ni siquiera Zeus, que teme bajar a enfrentarse en combate singular con el hombre Dios. Penthesilea sacudió la cabeza y sus rizos dorados se agitaron. Zeus no teme a nadie, noble Príamo, orgullo del linaje dardanida. Y podría destruir Troya, y toda la tierra donde reside Troya, con un gesto de su égida. Los lanceros se pusieron pálidos e incluso Príamo dio un respingo ante la mención de la égida, la más poderosa y divina y misteriosa arma de Zeus. Todos comprendían que incluso los otros dioses del Olimpo podían ser destruidos instantáneamente si Zeus decidía emplear la égida. No se trataba de una mera arma termonuclear como la que el dios atronador había lanzado inútilmente contra los campos de fuerza Moravec al principio de la guerra. La égida era temible. Te hago este juramento, noble Príamo, dijo la reina Amazona. Aquiles estará muerto antes de que el sol se ponga en cualquiera de los mundos hoy. Juro por la sangre de mis hermanas y mi madre que... Príamo alzó las manos para detenerla. No me hagas ningún juramento, joven Penthesilea.
Eres como una hija para mí y lo has sido desde que eras un bebé. Desafiar a Aquiles a un combate es la muerte. ¿Qué te ha impulsado a venir a Troya a encontrar la muerte de esta forma? No es la muerte lo que busco, mi señor, dijo la amazona, la tensión audible en su voz. Es la gloria. A menudo las dos cosas son lo mismo, contestó Príamo. Ven, siéntate junto a mí. Háblame con calma. Hizo un gesto a su guardaespaldas e hijo, Deífobo, para que se apartara y no los oyera. La docena de amazonas también se apartaron unos pasos de los tronos. Penthesilea se sentó en el de alto respaldo que antaño perteneciera a Hécuba, recuperado de las ruinas del antiguo palacio y desocupado en memoria de la reina. La amazona depositó su brillante casco en el ancho brazo del trono y se inclinó para acercarse al anciano. Me persiguen las furias, padre Príamo. Desde hace 3 meses, me persiguen las furias. ¿Por qué? Preguntó Príamo. Se acercó, como un sacerdote de una era un futuro hacia un penitente por nacer. Esos espíritus vengadores buscan la sangre por la sangre solo cuando ningún vengador humano queda vivo para hacerlo, hija mía, sobre todo cuando un miembro de una familia ha sido herido por otro de la misma. Sin duda que no habrás herido a ningún miembro de tu familia real, amazona. Maté a mi hermana Hipólita, dijo Penthesilea. La voz le tembló. Príamo se echó atrás. ¿Has asesinado a Hipólita? ¿La reina de las Amazonas? La regia esposa de Teseo. Oímos que había muerto en un accidente de caza, alguien vio movimiento y confundió a la reina de Atenas con un ciervo. No pretendía asesinarla, Príamo. Pero después de que Teseo secuestrara a mi hermana, la sedujera a bordo de su nave durante una visita de estado, y Zara Velas y se la llevara, las amazonas decidimos vengarnos. Este año, mientras todos los ojos y la atención de todos en las islas de Casa y el Peloponeso se volvían hacia vuestra lucha, aquí, en Troya, con los héroes lejos y Atenas indefensa, reunimos una flotilla, preparamos nuestro propio asedio, aunque no tan grandioso e inmortal como el asedio de los argivos a Troya, e invadimos la fortaleza de Teseo. Nos enteramos de eso, naturalmente, murmuró el viejo Príamo. Pero la batalla terminó con rapidez en un tratado de paz y las amazonas se marcharon. Nos enteramos de que la reina Hipólita murió poco después, durante una gran cacería para celebrar la paz. Murió por mi lanza, dijo Penthesilea, forzando cada palabra. Al principio los atenienses huyeron, Teseo resultó herido y pensamos que teníamos la ciudad en nuestro poder. Nuestro único objetivo era rescatar a Hipólita de ese hombre, quisiera ella ser rescatada o no, y estábamos a punto de hacerlo cuando Teseo dirigió un contraataque que nos hizo retroceder hasta nuestras naves. Muchas de mis hermanas murieron. Luchábamos por nuestras vidas y, una vez más, el valor de las amazonas quedó demostrado, hicimos que Teseo y sus luchadores retrocedieran lo avanzado en un día hacia sus murallas. Pero mi última lanza, que apuntaba al propio Teseo, encontró su mortal camino en el corazón de mi hermana, quien, con su atrevida armadura ateniense, parecía un hombre mientras luchaba al lado de su esposo y señor. Contra las amazonas, susurró Príamo. Contra sus hermanas. Sí. En cuanto descubrimos a quién había matado yo, la batalla cesó. Se hizo la paz. Erigimos una columna blanca cerca de la Acrópolis en memoria de mi noble hermana y partimos apenadas y avergonzadas. Y las furias ahora te acosan, por haber derramado la sangre de tu hermana. Cada día, dijo Penthesilea. Sus brillantes ojos estaban húmedos. Sus frescas mejillas habían perdido su color con la narración y estaba pálida, extraordinariamente hermosa. ¿Pero qué tienen que ver Aquiles y nuestra guerra con esta tragedia, hija mía? Susurró Príamo. Este mes, hijo de Laomedonte y vástago del linaje de Tárdano, se me apareció Atenea. Me explicó que ninguna ofrenda que yo pudiera hacer a las furias satisfaría a esas bestias del infierno, pero que podría enmendar la muerte de Hipólita viajando a Ilión con 12 de mis compañeras elegidas y derrotando a Aquiles en combate singular, poniendo así fin a esta guerra errante y restaurando la paz entre dioses y hombres. Príamo se frotó la barba gris que había dejado crecer con descuido desde la muerte de Hécuba. Nadie puede derrotar a Aquiles, amazona. Mi hijo Héctor, el mejor guerrero que ha engendrado Troya, lo intentó durante 8 años y fracasó. Ahora es aliado y amigo del asesino de los pies alados. Los propios dioses lo han intentado durante más de 8 meses y todos han fracasado o han caído ante la cólera de Aquiles, Ares, Apolo, Poseidón, Hermes, Hades, incluso Atenea, todos han luchado contra Aquiles y han fracasado. Es porque ninguno conocía sus debilidades, susurró la amazona Penthesilea. Su madre, la diosa Tetis, encontró un modo secreto de hacer invulnerable en la batalla a su hijo mortal cuando era niño. No puede caer luchando excepto si se le acierta en su punto flaco. ¿Cuál es? Susurró Príamo.
¿Dónde está la jurea Atenea, so pena de muerte, que no se lo revelaría a nadie, padre Príamo? Pero que utilizaría ese conocimiento para matar a Aquiles con mi propia mano de Amazona y poner así fin a esta guerra. Si Atenea conoce la debilidad de Aquiles, entonces ¿por qué no la empleó ella para acabar con su vida en el transcurso de su propio combate, mujer? Un duelo que terminó con la huida de Atenea, herida, teletransportando de vuelta al Olimpo llena de dolor y miedo. Los hados decretaron cuando Aquiles era niño que su debilidad secreta solo sería conocida por otro mortal durante esta batalla por Ilión. Pero la obra de los hados se ha deshecho. Príamo se arrellanó en su trono. Así que Héctor estaba destinado a matar al de los pies alados después de todo, murmuró. Si no hubiéramos iniciado esta guerra con los dioses, ese destino se habría cumplido. Penthesilea negó con la cabeza. No, no Héctor. Otro mortal, un troyano, le habría quitado la vida a Aquiles después de que éste matara a Héctor. Una de las musas lo supo por un esclavo escólico, que conocía el futuro. Un vidente dijo Príamo. Como nuestro estimado Heleno o el profeta Aqueo, Calcas. La amazona volvió a sacudir sus dorados rizos. No, los escólicos no veían el futuro, de algún modo, procedían del futuro. Pero ahora todos han muerto, según Atenea. Sin embargo, el destino de Aquiles aguarda. Y yo lo cumpliré. Cuando dijo el anciano Príamo, estudiando todas aquellas posibilidades en su mente. No había sido rey de la más grande ciudad sobre la tierra durante más de 5 décadas sin ningún motivo, sin ningún propósito. Su hijo, Héctor, era aliado de sangre de Aquiles, pero no rey. Héctor era el más noble guerrero de Ilión, pero aunque una vez pudo sostener en su espada el destino de la ciudad y sus habitantes, nunca lo había imaginado. Eso era obra de Príamo. Cuando volvió a preguntar Príamo, ¿cuándo podéis tú y tus 12 amazonas guerreras matar a Aquiles? Hoy prometió Penthesilea. Como juré. Antes de que el sol se ponga en Ilión o en el Olimpo visible a través de ese agujero en el aire que atravesamos. ¿Qué necesitas, hija? ¿Armas? Oro. Riquezas, solo tu bendición, noble Príamo. Y comida. Y un camastro para mis mujeres y para mí, para echar una corta siesta antes de bañarnos, vestirnos de nuevo con nuestras armaduras y salir a acabar esta guerra con los dioses. Penthesilea dio una palmada. Deífobo, los muchos guardias, sus cortesanos y las 12 mujeres amazonas volvieron a acercarse. Ordenó que trajeran buena comida a las mujeres y que dispusieran cómodos lechos para su breve descanso, que trajeran bañeras de agua caliente y esclavas preparadas para aplicar aceites y ungüentos tras el baño, y para hacer masajes y, finalmente, que alimentaran a los 13 caballos de las mujeres y los peinaran y ensillaran para cuando Penthesilea estuviera dispuesta para salir a la batalla de esa tarde. Penthesilea sonreía confiada cuando condujo a sus 12 acompañantes a la salida del Salón Real. Capítulo 10. La teletransportación cuántica a través del espacio de Planck, un término que la diosa Hera no conocía, era supuestamente instantánea, pero en el espacio de Planck eso significaba poco. El tránsito a través de esos intersticios en el tapiz del espacio-tiempo deja rastros, y los dioses y diosas, gracias a los nanomemes y la reestructuración celular que era parte de su creación, sabían cómo seguir esos rastros tan fácilmente como un cazador, con tan poco esfuerzo como la diosa Artemisa seguía un ciervo a través del bosque. Hera siguió el rastro serpenteante de Zeus a través de la nada de Planck, sabiendo solo que no era uno de los regulares canales en cadena entre el Olimpo e Ilión, no el monte Ida. Se hallaba en otro lugar de la antigua tierra de Ilión. Teletransportó para cobrar existencia en un gran salón que Hera conocía bien. Un enorme haz de flechas y el contorno de un arco gigante estaba pintado en una pared, y había una mesa larga y baja con docenas de hermosas copas, cuencos y platos dorados. Zeus alzó sorprendido la cabeza del lugar donde estaba sentado, había reducido su tamaño a poco más de 2 metros en aquel salón humano, y rascó un tanto ociosamente las orejas de un perro de hocico gris. Mi señor dio Hera, vas a cortarle también la cabeza a este perro. Zeus no sonrió. Debería rezongo. Por piedad todavía tenía el ceño fruncido. ¿Reconoces este lugar y este perro, esposa mía? Sí. Es la casa de Odiseo, en la rocosa Ítaca. El perro se llama Argos y fue criado por el joven Odiseo poco antes de que marchara a Troya. Lo entrenó cuando era un cachorro. Y todavía lo sigue esperando, dijo Zeus. Pero ahora Penélope ha desaparecido, y Telémaco, e incluso los pretendientes que acababan de empezar a llegar como cuervos carroñeros al hogar de Odiseo, buscando la mano de Penélope y sus tierras y sus riquezas. Todos han desaparecido junto con Penélope, Telémaco y todas las otras almas mortales excepto los pocos miles que se hallan en Troya.
No hay nadie para alimentar a este animal. Hera se encogió de hombros. ¿Podrías enviarlo a Ilión para que se alimentara de tu hijo malcriado, Dionisos? Zeus sacudió la cabeza. ¿Por qué eres tan dura conmigo, esposa mía? ¿Y por qué me has seguido hasta aquí cuando quiero estar a solas para reflexionar sobre este extraño robo de todas las personas del mundo? Hera avanzó hacia el dios de dioses. Temía su cólera, de todos los dioses inmortales, solo Zeus podía destruirla. Tenía miedo por lo que estaba a punto de hacer, pero estaba decidida a hacerlo. Temida majestad, hijo de Cronos, he venido solo para decirte adiós por unos cuantos soles. No quiero dejar nuestra última discusión en su nota de discordia. Avanzó un paso más y tocó con disimulo la banda de Afrodita bajo su pecho derecho. Hera notó el flujo de energía sexual llenando la sala, sintió sus feromonas fluyendo. ¿A dónde vas a ir durante varios soles cuando tanto el Olimpo como la guerra de Troya se encuentran en tal estado, esposa? Gruñó Zeus. Pero las aletas de su nariz se dilataron y la miró con un nuevo interés, ignorando a Argos, el perro. Con ayuda de la noche, voy a dirigirme a los confines de esta tierra vacía para visitar a Océano y la madre Tetis, que prefiere este mundo a nuestro frío Marte, como bien sabes, esposo. Se acercó otros tres pasos, de modo que casi podía tocar a Zeus. ¿Por qué visitarlos ahora, Hera? Les ha ido bien sin ti en los siglos que han pasado desde que domamos el mundo rojo y habitamos el Olimpo. Espero poner fin a su pugna interminable, dijo Hera, con tono culpable. Durante demasiado tiempo se han apartado el uno de la otra, vacilando en hacer el amor a causa del odio de sus corazones. Quería decirte dónde estaría para que no volcaras tu ira divina contra mí si pensaras que había ido en secreto a visitar los profundos y ondulantes salones de Océano. Zeus se puso en pie. Hera captó la excitación que lo sacudía. Solo los pliegues de su túnica divina ocultaban su lujuria. ¿Por qué apresurarte? Hera, los ojos de Zeus la devoraban. Su mirada hizo a Hera recordar el contacto de la lengua y las manos de su hermano esposo amante en los lugares más suaves de su cuerpo. ¿Por qué retrasarme, esposo? Ir a ver a Océano y Tetis es un viaje que podrás emprender mañana o pasado mañana o nunca, dijo Zeus, avanzando hacia Hera. Hoy, aquí, podemos perdernos en el amor. Ven, esposa. Zeus barrió todas las copas, bandejas y comida de la mesa con una andanada de fuerza invisible con su mano alzada. Arrancó un gigantesco tapiz de la pared y lo arrojó sobre las burdas planchas de la mesa. Hera dio un paso atrás y se tocó el pecho como si fuera a teletransportarse. ¿Qué estás diciendo, mi señor Zeus? ¿Quieres hacer el amor aquí? ¿En el hogar abandonado de Odiseo y Penélope, con ese perro mirando? ¿Quién sabe si todos los dioses no estarán mirando a través de sus estanques y visores y holoparedes? Si el amor es tu placer, espera hasta que regrese de los salones acuáticos de Océano y haremos el amor en mi propio dormitorio, que las artes de Hefesto han hecho íntimo. No, rugió Zeus. Ahora crecía en más de un aspecto, su cabeza de rizos grises rozaba el techo. No te preocupes por los ojos curiosos. Crearé una nube dorada tan densa alrededor de la isla de Ítaca y el hogar de Odiseo que ni los ojos más agudos del universo, ni siquiera los de Próspero o Setebos, podrán taladrar la niebla y vernos mientras hacemos el amor. Quítate la ropa. Zeus agitó su gruesa mano de nuevo y toda la casa vibró con la energía del campo de fuerza que la rodeaba y la nube dorada que la ocultaba. El perro, Argos, salió corriendo de la sala, los pelos de punta por las energías liberadas. Zeus agarró a Hera por la muñeca y la acercó con la mano derecha, mientras le apartaba la túnica de los pechos con la izquierda. La banda de Afrodita cayó con la túnica que Atenea había hecho para Hera, pero no importó, el aire estaba tan cargado de lujuria y feromonas que a la reina le parecía que podía nadar en él. Zeus la levantó con un brazo y la arrojó sobre la mesa cubierta por el tapiz. Menos mal, pensó Hera, que Odiseo había hecho su larga mesa con gruesas y sólidas tablas extraídas de la cubierta de un barco que naufragó en los traicioneros arrecifes de Ítaca. Le sacó la túnica por las piernas, dejándola desnuda. Luego se despojó de su propia ropa. Por muchas veces que Hera hubiera visto el divino falo de su esposo erecto, nunca dejaba de dejarla sin respiración. Todos los dioses varones eran, bueno, dioses, pero en su casi olvidada transformación en olímpicos, Zeus había guardado los atributos más impresionantes para sí. Esa vara púrpura que se apretaba ahora entre sus pálidas rodillas era el único cetro que aquel rey de dioses necesitaría para crear asombro entre los mortales o envidia entre los otros dioses, y aunque Hera sabía que lo mostraba con demasiada frecuencia, su lujuria era igual a su tamaño y virilidad, todavía consideraba esta parte de su temida majestad como propiedad exclusiva suya.
Pero, a riesgo de resultar lastimada o peor, Hera mantuvo sus rodillas y muslos desnudos cerrados. ¿Me deseas, esposo? Zeus respiraba por la boca. Sus ojos eran salvajes. Te deseo, esposa. Nunca ha fluido tal lujuria hacia diosa o mortal por mi corazón y mi pena y me ha abrumado tanto. ¿Abre las piernas? Nunca preguntó Hera, manteniendo las piernas cerradas. Ni siquiera cuando te acostaste con la esposa de Ixión, que te dio a Pirito, rival de todos los dioses en sabiduría y ni siquiera entonces, con la esposa de Ixión la de los pechos de azuladas venas jadeó Zeus. Le separó las rodillas y se internó entre sus blancos muslos, y su falo llegó hasta el pálido y firme vientre, vibrando de lujuria. Ni siquiera cuando amaste a Danae, la hija de Acrisio preguntó Hera. Ni siquiera con ella dijo Zeus, inclinándose hacia adelante para lamer los pezones erguidos de Hera, primero el izquierdo, luego el derecho. Su mano se movió entre sus piernas. Ella estaba húmeda, por obra de la banda de Afrodita y por su propio deseo. Aunque, por todos los dioses añadió, los tobillos de Danae solos podían hacer que un hombre se corriera debió ser más de una vez contigo, mi señor jadeó Hera mientras Zeus colocaba su amplia palma tras sus glúteos y la acercaba más. La ancha y caliente cabeza de su cetro golpeaba ahora sus muslos, humedeciéndolos con su propia humedad expectante. Pues te consideró un hombre sin parangón. Zeus estaba tan excitado que no podía encontrar la entrada y rondaba su calor como un muchacho en su primera vez con una mujer. Cuando le soltó el pecho con la mano izquierda para guiarse, Hera le agarró la muñeca. «Me deseas más de lo que deseaste a Europa», la hija de Fénix susurró con urgencia. «Más que a Europa, sí jadeó Zeus». Le agarró la mano y la condujo él mismo. Ella apretó, pero no guió. «Todavía no. ¿Quieres ya hacer conmigo más de lo que quisiste con Semele, la irresistible madre de Dionisos más que con Semele?» «Sí», colocó la mano de ella más firmemente a su alrededor y arremetió, pero estaba tan excitado que Hera más la cabeza de un ariete que una penetración. Hera fue empujada dos palmos mesa arriba. Él la volvió a atraer. Y más que a Alcmena de Tebas jadeó, aunque mi semilla ese día trajo al mundo al invencible Heracles. «Me deseas más de lo que deseaste a la rubia Deméter cuando sí, sí, maldición», más que a Deméter separó más las piernas de Hera y, con solo su palma derecha, alzó su trasero un palmo de la mesa. Ella no pudo ahora dejar de abrirse para él. «Me deseas más de lo que deseaste a Leda el día que tomaste la forma de un cisne para aparearte con ella mientras la sujetabas con tus grandes alas de cisne y la penetraste con tu gran sí, hija de Zeus. Cállate, por favor». Él la penetró entonces. Abriéndola como habría abierto un gran ariete las puertas esceas si los griegos hubieran ganado la entrada en Ilión. En los 20 minutos siguientes, Hera casi se desmayó dos veces. Zeus era apasionado, pero no rápido. Daba urgencia a su placer, pero esperaba a que llegara su clímax con toda la cicatería de un asceta hedonista. La segunda vez, Hera sintió que la conciencia se deslizaba bajo los lubricados y sudorosos envites, la mesa se estremecía y casi se alzó como un columpio aunque tenía 9 metros de largo, las sillas y divanes se volcaron, cayó polvo del techo, el antiguo hogar de Odiseo casi se desmoronó a su alrededor, y Hera pensó, esto no servirá. Tengo que estar consciente cuando Zeus llegue a su clímax o todos mis planes no valdrán para nada, se obligó a permanecer atenta incluso después de 4 orgasmos propios. El gran haz de flechas de Odiseo cayó de la pared, esparciendo puntas posiblemente envenenadas por el suelo en los últimos segundos de pesados envites de Zeus. Tuvo que sujetar a Hera con una mano bajo él, apretándola con tal fiereza que ella oyó sus divinas caderas crujir, mientras que con la otra la agarraba por el hombro, impidiendo que resbalara por la temblorosa y débil mesa. Entonces estalló en su interior. Hera gritó y se desvaneció unos segundos, a su pesar. Cuando abrió los párpados sintió encima el enorme peso de él, habría crecido hasta 4 metros y medio en sus involuntarios últimos segundos de pasión, la barba rozaba su pecho, su coronilla, el pelo empapado de sudor, yacía contra su mejilla. Hera alzó su traicionero dedo con la ampolla en la falsa uña, creación del diestro Hefesto. Acariciándole los rizos del cuello con la mano, retiró la uña y activó el inyector. Apenas se produjo un siseo, inaudible por encima de la respiración entrecortada y el latido de ambos corazones divinos. La droga se llamaba sueño absoluto y cumplió lo que prometía en cuestión de microsegundos. Casi al instante, Zeus roncaba y dormía contra su pecho enrojecido. Hera necesitó de toda su fuerza divina para quitárselo de encima, para extraer su miembro reblandecido de sus pliegues, para escabullirse bajo él. Su túnica, creada por Atenea, era un despojo. Igual que ella, advirtió Hera. Magullada y arañada,
cada músculo lastimado, por fuera y por dentro. La divina semilla del rey de los dioses corrió por sus muslos cuando se levantó. Hera la limpió con los restos de su túnica hecha jirones. Tras retirar el peplo de Afrodita de la seda rasgada, Hera entró en el vestidor de Penélope, la esposa de Odiseo, situado junto al dormitorio donde su gran lecho nupcial tenía un poste compuesto por un olivo vivo y un marco labrado con oro, plata y marfil, con hilos de piel de buey teñidos de escarlata extendidos para sujetar suaves vellocinos y ricas mantas. De los arcones recubiertos de alcanfor situados junto al baño de Penélope, Hera sacó vestido tras vestido, la esposa de Odiseo era más o menos de su talla, y la diosa podía morfear su hechura lo suficiente para encajar en el corte. Finalmente, escogió una túnica de color melocotón con una tira bordada que mantendría levantados sus pechos magullados. Pero antes de vestirse, Hera se bañó lo mejor que pudo con las tinas de cobre llenas de agua fría preparadas días o semanas antes para un baño caliente que Penélope no se había dado nunca. Más tarde, cuando regresó al comedor, vestida, caminando con cautela, Hera contempló la gran masa broncínea y desnuda que roncaba en la larga mesa. ¿Podría matarlo ahora?, se preguntó. No era la primera vez, ni la enésima, que la reina albergaba este pensamiento mientras contemplaba y escuchaba roncar a su señor. Sabía que no estaba sola en sus dudas. ¿Cuántas esposas, diosas y mujeres mortales, muertas hacía mucho tiempo y todavía por nacer, habían sentido este pensamiento filtrarse por sus mentes como la sombra de una nube sobre territorio rocoso? Si pudiera matarlo ahora, ¿lo haría? Si fuera posible, actuaría ahora. En cambio, Hera se preparó para teletransportarse cuánticamente a las llanuras de Ilión. De momento el plan se desarrollaba según lo previsto. Poseidón, el que sacude la tierra, lanzaría a Agamenón y Menelao a la acción en cualquier momento. En cuestión de horas, si no antes, Aquiles podría estar muerto, abatido por una simple mujer, aunque Amazona, su talón herido por la punta envenenada de una lanza, y Héctor quedaría aislado. Y si Aquiles mataba a la mujer que lo atacara, Atenea y Hera seguían teniendo planes para él. La revuelta de los mortales habría acabado cuando Zeus despertara, si Hera le permitía despertar alguna vez, sin un antídoto el sueño absoluto seguiría actuando hasta que los altos muros de la mansión de Odiseo se desmoronaran de podredumbre. Hera también podría despertar a Zeus pronto si sus objetivos se cumplían antes de lo planeado, en tal caso el señor de los dioses ni siquiera sería consciente de haber caído víctima de una droga en vez de haber cedido a la mera lujuria y la necesidad de dormir. Cuando ella eligiese despertar a su esposo, la guerra entre dioses y hombres habría acabado, la guerra de Troya habría vuelto, el statu quo habría sido restaurado, el curso de acción fijado por Hera y sus conspiradores sería ciertamente fait accompli. Dando la espalda al dormido hijo de Cronos, Hera salió de la mansión de Odiseo, pues nadie, ni siquiera una reina, podía teletransportarse a través del campo de fuerza que Zeus había dispuesto a su alrededor. Atravesó la acuosa muralla de energía como un bebé que lucha contra su placenta y se teletransportó triunfante de regreso a Troya. Capítulo 11. Hockenberry no reconoció a ninguno de los Moravecs que se reunieron con él en la burbuja azul del interior del cráter Stigney en Phobos. Al principio, cuando el asiento campo de fuerza se desconectó y lo dejó expuesto a los elementos, le dio pánico y contuvo la respiración unos segundos, creyendo todavía que se hallaba en el vacío, pero en cuanto notó la presión del aire contra su piel y la cómoda temperatura inspiró entrecortadamente mientras el pequeño Mahmet lo presentaba a los Moravecs más altos que habían avanzado como una delegación oficial. En realidad, fue embarazoso. Luego Mahmet se marchó y Hockenberry se quedó solo con aquellas extrañas máquinas orgánicas. «Bienvenido, doctor Hockenberry», dijo el más cercano de los cinco Moravecs que tenía delante. «Confío en que su subida a Marte haya sido placentera». Hockenberry sintió una momentánea puñalada de algo parecido a la náusea al oír que alguien lo llamaba doctor. Había pasado mucho tiempo desde, no, nunca le había ocurrido en su segunda vida, a menos que su amigo Scully con Nighthelser se lo hubiera dicho en broma una o dos veces durante la década anterior. Gracias, sí, quiero decir, lo siento, no me he quedado con sus nombres, dijo Hockenberry. Pido disculpas. Estaba, distraído. Pensando que iba a morir cuando el asiento me abandonara, pensó Hockenberry. El Moravec bajo asintió. No lo dudo, dijo. Hay un montón de actividad en esta burbuja y la atmósfera ahoga el sonido. Así era, en efecto. La enorme burbuja azul,
que cubría al menos 8 o 12 mil metros cuadrados, Hockenberry era muy malo en el cálculo de tamaños y distancias, un fallo debido a que no practicaba deportes, según había pensado siempre, estaba llena de estructuras transversales, bancos de máquinas más grandes que la mayoría de los edificios de su antiguo pueblo de Bloomington, Indiana, manchas orgánicas latientes que parecían pasteles fugitivos del tamaño de pistas de tenis, cientos de morabecs, todos ocupados en una tarea u otra, y globos flotantes que proyectaban luz y escupían rayos láser que cortaban y soldaban y fundían y continuaban su avance. Lo único que le resultaba remotamente familiar en aquel enorme espacio, aunque parecía completamente fuera de lugar, era una mesa redonda de palisandro colocada a unos 10 metros de distancia. Estaba rodeada por 6 taburetes de alturas diversas. «Me llamo Astich», dijo el morabec pequeño. «Soy europano, como su amigo Mahmet». «Europeo», repitió estúpidamente Hockenberry. Había estado una vez en Francia de vacaciones y otra en Atenas, para dar una conferencia, y aunque los hombres y mujeres de ambos lugares eran diferentes, no se parecían en absoluto a ese Astiche, más alto que Mahmet, al menos de 1,20 m de altura, y más humanoide, sobre todo en las manos, pero forrado del mismo material plástico metálico que Mahmet, Astiche era casi por completo amarillo vivo y bruñido. El morabec le recordaba a Hockenberry un impermeable de goma amarilla que había tenido llamado de pequeño. «De Europa», dijo Astiche, sin dar muestras de impaciencia. «La luna helada y acuosa de Júpiter. El hogar de Mahmet. Y el mío». «Por supuesto», dijo Hockenberry. Se estaba ruborizando y sabía que el rubor le hacía ruborizarse todavía más. «Lo siento. Por supuesto. Sabía que Mahmet era de alguna luna de por ahí. Lo siento. Mi título, aunque título es una palabra demasiado formal y ostentosa, quizá función laboral sería una traducción más apropiada», continuó Astiche, «es el de integrante primero del consorcio de las 5 lunas». Hockenberry inclinó levemente la cabeza, advirtiendo que estaba en presencia de un político o, como mínimo, de un burócrata importante. No tenía ni idea de cómo podían llamarse las otras 4 lunas. Había oído hablar de Europa en su otra vida y le parecía recordar que encontraban una nueva luna joviana cada pocas semanas, prácticamente, a finales del siglo XX y principios del XXI, pero los nombres se le escapaban. Tal vez no les habían puesto nombre todavía en la época de su fallecimiento, no lo recordaba. Además, Hockenberry siempre había preferido el griego al latín y en su opinión el mayor de los planetas del sistema solar tendría que haberse llamado Zeus, no Júpiter, aunque en las actuales circunstancias eso podía ser confuso. «Permítame presentarle a mis colegas», dijo Astiche. La voz del morabec le recordaba a Hockenberry la de alguien y de pronto cayó en la cuenta. La del actor de cine James Mason. «El alto caballero de mi derecha es el general Bevinady, comandante del contingente de morabecs de combate del cinturón de asteroides». «Doctor Hockenberry», dijo el general Bevinady. «Es un placer conocerlo al fin». La alta figura no le ofreció la mano para que se la estrechara, ya que no tenía mano ninguna, solo pinzas afiladas con una miríada de manipuladores motores. «Caballero», pensó Hockenberry. «Rocabec, en los últimos 8 meses, había visto miles de soldados Rocabec, tanto en las llanuras de Ilión como en la superficie de Marte, alrededor del Olimpo, siempre altos, de unos 2 metros, como este, siempre negros, como el general, y siempre un amasijo de filos, ganchos, bordes quitinosos y aguzadas sierras. Obviamente en el cinturón de asteroides no los crían, o los construyen, para que sean bonitos», pensó Hockenberry. «Es un placer, general». Bevinady dijo en voz alta, e hizo una leve reverencia. A mi izquierda, continuó el integrante primero Astiche, se encuentra el integrante Chouli, de la luna Calisto. «Bienvenido a Phobos, doctor Hockenberry», dijo Chouli, con una voz suave, absolutamente femenina. «¿Tienen género los morabecs?», se preguntó Hockenberry. Siempre había pensado en Mahmet y Orfu como robots masculinos, y no había ninguna duda sobre la testosterona de los soldados Rocabec, dada su actitud. Pero aquellas creaciones tenían una personalidad definida, porque entonces iban a carecer de género integrante Chouli, repitió Hockenberry, y volvió a inclinar la cabeza. El calistano, calistoide, calistoniano, era más pequeño que Astiche, pero masivo y mucho menos humano. Menos aún que el ausente Mahmet. Lo que desconcertaba un poco a Hockenberry eran los atisbos de lo que parecía ser piel rosa desnuda entre planchas de plástico y acero. Si a Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, lo hubieran creado con trozos de carne y piezas usadas de coche, brazos sin huesos, una multitud dispersa de ojos de diversos tamaños y una boca estrecha como la rendija de un buzón de correos,
y luego lo hubieran miniaturizado, podría haber sido hermano del integrante Chowli. A causa de los nombres, Hockenberry se preguntó si los Moravecs de Calisto habían sido diseñados por los chinos. Detrás de Chow está Suma 4, dijo Astidche con su suave voz de James Mason. Suma 4 es de la luna Ganímedes. Suma 4 era muy humano en altura y proporciones, pero no tanto en apariencia. De algo más de 1,80 m de estatura, el ganimediano tenía los brazos y las piernas proporcionados, cintura, un pecho plano y el número adecuado de dedos, todo recubierto por una fluida, grisácea y pulida superficie a la que Hockenberry había oído a Mahmet referirse como baquicarbono. Se usaba en el casco de los moscardones. Sobre una persona, o un Moravec con forma de persona, el efecto era desconcertante. Aún más desconcertantes eran los enormes ojos de aquel Moravec, con centenares de brillantes facetas. Hockenberry se preguntó si Suma 4 o los de su ralea habían bajado a la tierra de su época. Digamos en Roswell, Nuevo México. ¿Tenía Suma 4 algún primo conservado en hielo en el Área 51? No se recordó, estas criaturas no son alienígenas. Son entidades robótico-orgánicas que los seres humanos diseñaron y construyeron y repartieron por el sistema solar. Siglos y siglos después de mi muerte, ¿qué tal está, Suma 4? Dijo Hockenberry. Es un placer conocerle, doctor Hockenberry, respondió el alto Moravec ganimediano. No hablaba como James Mason ni de un modo femenino, la brillante figura negra de los resplandecientes ojos de mosca tenía una voz que parecía como si unos niños bombardearan con piedras una olla hueca. Y aquí le presento al último representante del consorcio, dijo Astidche. El retrógrado Sinopesen de Amaltea. El retrógrado Sinopesen, repitió Hockenberry, reprimiendo las ganas de echarse a reír hasta las lágrimas. Quería acostarse, echar una siesta y despertar en su estudio, en la vieja casita blanca, cerca de la Universidad de Indiana. Retrógrado Sinopesen, sí, asintió Astidche. El Moravec identificado tres veces avanzó sobre sus plateadas patas de araña. Hockenberry observó que el señor Sinopesen tenía más o menos el tamaño de un tren de juguete Lionel, aunque era mucho más brillante, como de aluminio pulido, y sus ocho patas de tan finas resultaban casi invisibles. Ojos o diodos o luces diminutas brillaban en diversos puntos sobre y dentro de la caja. Es un placer, doctor Hockenberry, dijo la brillante cajita con una voz tan grave que rivalizaba con el rumor casi subsónico de Orfudeio. He leído todos sus libros y ensayos. Todos los que tenemos en nuestros archivos, al menos. Son brillantes. Es un honor conocerlo personalmente. Gracias, respondió Hockenberry estúpidamente. Miró a los cinco Moravecs, a los cientos más que trabajaban en otras máquinas incomprensibles en la enorme burbuja presurizada, se volvió de nuevo hacia Astidche y dijo, ¿y ahora qué? ¿Por qué no nos sentamos a la mesa y discutimos esta inminente expedición a la Tierra y su posible participación en ella? Sugirió el integrante primero europano del consorcio de las cinco lunas. Claro, dijo Thomas Hockenberry. ¿Por qué no? Capítulo 12. Elena estaba sola e iba desarmada cuando Menelao finalmente la acorraló. El día siguiente del funeral de París comenzó de forma extraña y se fue haciendo más extraño a medida que pasaban las horas. Olía a miedo y apocalipsis en el viento de invierno. Esa mañana temprano, mientras Héctor llevaba los huesos de su hermano a su tumba, Elena fue convocada por una mensajera de Andrómaca. La esposa de Héctor y una criada esclava de la isla de Lesbos, sin lengua desde hacía muchos años, conjurada para servir a la sociedad secreta conocida como las Troyanas, retenían prisionera a Cassandra en los apartamentos privados de Andrómaca, cerca de las puertas Esceas. ¿Qué es esto? Preguntó Elena entrando en el apartamento. Cassandra desconocía la existencia de aquella casa. Se suponía que nunca iba a enterarse de dónde estaba. Pero la hija de Príamo, la profetisa loca, estaba allí sentada en un banco de madera con los hombros encogidos. La criada, cuyo nombre de esclava era Hipsipila, como la madre de Jasón y esposa de Eumeo, blandía un cuchillo de larga hoja en su mano tatuada. «Lo sabe», dijo Andrómaca. La esposa de Héctor parecía cansada, como si hubiera estado despierta toda la noche. «Sabe lo de Astianacte». «¿Cómo?» Fue Cassandra quien respondió, sin alzar la cabeza. «Lo vi en uno de mis trances». Elena suspiró. Habían sido siete en el momento culminante de su conspiración. Andrómaca, la esposa de Héctor, y su suegra, Hécuba, la reina de Príamo, habían urdido el plan. Luego Teano se había unido al grupo, era la esposa del jinete Antenor, pero también suma sacerdotisa del templo de Atenea. Luego la hija de Hécuba, la Odise, entró en el círculo secreto.
Las cuatro habían confiado a Elena su secreto y su propósito, poner fin a la guerra, salvar las vidas de sus esposos, salvar las vidas de sus hijos, salvarse a sí mismas de la esclavitud a manos de los aqueos. Elena había recibido el honor de convertirse en una de las troyanas secretas, pese a no ser troyana, lo sabía, sino la fuente de las penas de las auténticas troyanas. Como Hécuba, Andrómaca, Teano y la Ódice, había trabajado durante años para encontrar una tercera vía, un final con honor para la guerra, sin tener que pagar un precio tan terrible. No habían tenido más remedio que incluir en sus planes a Casandra, la más hermosa pero también la más rara de las hijas de Príamo. La joven había recibido de Apolo el don de la segunda visión, y ellas necesitaban sus visiones si querían planear y conspirar. Además, Casandra ya las había descubierto en uno de sus trances, ya farfullaba sobre las troyanas y sus reuniones secretas en la cripta, bajo el templo de Atenea, así que la incluyeron para silenciarla. La séptima y última y más vieja de las troyanas era Evófila, amada de Hera, la más anciana y más sabia sibila y sacerdotisa de Apolo Esminteo. Como sibila, Evófila a menudo interpretaba los sueños delirantes de Casandra con más precisión que ella misma. Así que cuando Aquiles derrocó a Agamenón y el asesino de los pies alados dijo que Palas Atenea había asesinado a su mejor amigo, Patroclo, y luego dirigió a los aqueos contra los propios dioses en una violenta guerra, las troyanas habían visto su oportunidad. Excluyendo a Casandra de sus planes, pues la profetisa era demasiado inestable en aquellos últimos días antes de su profetizada caída de Troya, habían llevado a cabo el asesinato del aya de Andrómaca y del hijo de esa aya. Luego Andrómaca había gritado histérica, sollozando, que habían sido Palas Atenea y la diosa Afrodita quienes habían sacrificado al joven Astianarte, hijo de Héctor. Héctor, como Aquiles antes que él, había enloquecido de pena y de ira. La guerra de Troya terminó. Comenzó la guerra contra los dioses. Aqueos y troyanos marcharon a través del agujero para asediar el Olimpo con sus nuevos aliados, los dioses menores, los Moravecs. Y en el primer día de bombardeo de los dioses, antes de que los Moravecs protegieran Ilión con sus campos de fuerza, Hécuba había muerto. Y su hija la Ódice. Y Teano, la más amada de las sacerdotisas de Atenea. Tres de las siete troyanas murieron el primer día de la guerra que ellas mismas habían provocado. Luego perecieron centenares de guerreros y civiles queridos para ellas. Otra, pensó Elena, con el corazón en un puño, transida de pena. Se volvió hacia Andrómaca. ¿Vas a matar a Casandra? La esposa de Héctor volvió su fría mirada hacia Elena. No dijo por fin. Voy a mostrarle a su escamandro, mi Astianarte. Menelao no tuvo ningún inconveniente para entrar en la ciudad con su tosco disfraz, el casco con colmillos de jabalí y la túnica de piel de león. Pasó por delante de los guardias de las puertas junto con docenas de otros bárbaros, aliados troyanos todos ellos, después de la procesión funeraria de París y justo antes de la anunciada llegada de las Amazonas. Todavía era temprano. Evitó la zona próxima al palacio bombardeado de Príamo, puesto que sabía que Héctor y sus capitanes estarían allí enterrando los huesos de París. Demasiados de aquellos troyanos podrían reconocer el casco de colmillos de jabalí o la piel del león de Diomedes. Escabulléndose por el abarrotado mercado y los callejones, salió a la pequeña plaza que había delante del palacio de París, la vivienda temporal del rey Príamo y todavía hogar de Helena. Había guardias de élite en la puerta, naturalmente, y en las murallas y en cada terraza. Odiseo le había dicho una vez que terraza recóndita era la de Helena. Menelao contempló aquellas cortinas hinchadas con terrible intensidad, pero su esposa no apareció. Había dos lanceros con armadura de brillante bronce, lo cual sugería que Helena no se encontraba en casa esa mañana, nunca había aceptado guardaespaldas en sus apartamentos privados, en su más modesto palacio de Lacedemonia. Había una taberna al otro lado de la plaza, con burdas mesas colocadas en el soleado callejón. Menelao desayunó allí y pagó con piezas de oro troyanas que había tenido la previsión de sacar del arcón de Agamenón mientras se vestía. Permaneció allí durante horas, pagando monedas triangulares al tabernero para tenerlo contento durante su guardia, y escuchó las charlas y chismorreos de la gente de la plaza y los parroquianos de las otras mesas. «¿Está su alteza en casa hoy?» preguntó una vieja a otra. «Esta mañana ha salido. Mi Febe dice que su señoría se marchó a primera hora, sí, pero no para honrar los huesos de su maridito y ver si recibía adecuada sepultura, ni hablar. Para que entonces rió la más desdentada de las dos arpías, royendo su queso». La vieja se inclinó hacia adelante como si estuviera dispuesta a escuchar una respuesta en susurros, pero la otra bruja, tan sorda como la primera, respondió a gritos.
Se rumorea que el viejo Priápico de Príamo insiste en que Helenita, esa zorrita extranjera, se case con su otro hijo, no con uno de los soldados bastardos de Príamo, que no se puede tirar una piedra a un perro de mierda sin darle a un bastardo de Príamo, sino con ese gordo y estúpido hijo legítimo, Deífobo, y que se case pasadas 48 horas de la barbacoa de París. Pronto, entonces. Sí, pronto. Hoy, tal vez. Deífobo ha estado esperando turno para tirarse a la guarra feliz desde la semana en que París arrastró el culo por los suelos, los dioses maldigan ese día, así que probablemente estará ahora entretenido con los ritos de Dionisos, sino del matrimonio, mientras hablamos, hermana. Las viejas arpías mordisquearon trozos de pan y queso. Menelao se levantó de la mesa y enfiló la calle con su lanza en la mano izquierda, la derecha en el pomo de la espada. ¿Deífobo? ¿Dónde vive Deífobo? Hubiese sido más fácil antes de que empezara la guerra contra los dioses. Todos los hijos e hijas solteros de Príamo, algunos cincuentones ya, vivían entonces en el enorme palacio situado en el centro de la ciudad. Los aqueos habían planeado realizar allí la matanza en cuanto franquearan las murallas de Troya, pero aquella bomba afortunada el primer día de la nueva guerra había repartido a los príncipes y sus hermanas por viviendas igualmente cómodas por toda la enorme ciudad. Una hora después de salir de la taberna, Menelao seguía recorriendo las calles abarrotadas cuando la amazona Penthesilea y su docena de luchadoras pasaron a caballo entre el clamor de la multitud. Menelao tuvo que apartarse para no ser arrollado por el caballo de batalla que iba en cabeza. La greba de la pierna de la mujer casi le rozó la túnica. Ella ni siquiera lo miró. Menelao se quedó tan sorprendido por la belleza de Penthesilea que casi se sentó en el empedrado sucio de mierda de caballo. Por Zeus, qué frágil belleza envuelta en tan hermosa y brillante armadura. Esos ojos. Menelao, que nunca había ido a la guerra contra ni junto a las amazonas, jamás había visto nada parecido. Como en trance, avanzó dando tumbos tras la procesión, siguiendo a la multitud y las amazonas de vuelta al palacio de París. Allí la amazona fue recibida por Deífobo. Helena no lo acompañaba, así que parecía que las viejas de la taberna estaban equivocadas. Al menos en lo que concernía al paradero de Helena. Sin dejar de observar la puerta por la que había desaparecido Penthesilea, Menelao, como un joven pastorcillo enfermo de amores, finalmente se alejó y empezó a deambular de nuevo por las calles. Era casi mediodía. Sabía que tenía poco tiempo, Agamenón había planeado iniciar el alzamiento contra Aquiles a mediodía y librar las batallas al anochecer, y reconoció por primera vez lo enorme que era Ilión. ¿Qué posibilidad tenía de encontrar a Helena a tiempo de actuar? Casi ninguna, ya que al primer grito de guerra entre las filas argivas, las grandes puertas esceas se cerrarían y doblarían la guardia en las murallas. Menelao quedaría atrapado. Se dirigía hacia las puertas esceas, triplemente asqueado por el fracaso, el odio y el amor, casi corriendo, feliz a medias por no haberla encontrado y enfermo por no haberla matado, cuando se topó con una especie de tumulto cerca de la puerta. Observó un rato, hizo preguntas, no pudo apartarse del espectáculo, aunque amenazaba con hacerlo pedazos cuando se desmandara. Parecía que las mujeres de Troya habían sido de algún modo inspiradas por la mera llegada de Penthesilea y su docena de amazonas, todas dormían ahora, presumiblemente, en los más blandos divanes de Príamo, y se había corrido la voz del juramento de Penthesilea de matar a Aquiles, y a Ajax, si tenía tiempo, y a cualquier otro capitán aqueo que se interpusiera en su camino, ya que sus ojos de amazona nunca olvidaban el trabajo. Bueno, esto despertó algo dormido, pero desde luego no pasivo en las mujeres de Troya, tan opuestas a las troyanas supervivientes, y habían salido a la calle, a las murallas, a los parapetos donde los confundidos guardias habían cedido a los gritos de las esposas y las hijas y las hermanas y las madres. Una mujer llamada Hipodamia, no la famosa esposa de Pinto, sino la esposa de Tisífono, un capitán troyano tan poco importante que Menelao nunca se había enfrentado a él en el campo de batalla ni había oído hablar de él en torno a los fuegos de campamento, acicateaba a las mujeres de Troya en un frenesí asesino con su perorata, gritando. Menelao se detuvo a curiosear y sonreír, pero en realidad lo hacía para escuchar y espiar. Hermanas, gritaba Hipodamia, una mujer de brazos gruesos y anchas caderas, no carente de atractivo. El pelo que llevaba recogido se le había soltado y vibraba alrededor de sus hombros mientras gritaba y gesticulaba. ¿Por qué no hemos estado luchando con nuestros hombres? ¿Por qué hemos llorado por el destino de Ilión, aullado por el destino de nuestros hijos y, sin embargo, no hemos hecho nada para cambiar ese destino? Somos mucho más débiles que los muchachos lampiños de Troya quienes, en este último año, han salido a morir por su ciudad.
No somos tan obedientes y tan serias como nuestros hijos. La multitud de mujeres rugió. Compartimos comida, luz, aire y nuestros lechos con los hombres de nuestra ciudad, gritó Hipodamia, la de las anchas caderas, ¿por qué no hemos compartido sus destinos en el combate? Tan débiles somos, no rugieron un millar de mujeres de Troya desde las murallas. ¿Hay alguien aquí, alguna mujer, que no haya perdido un marido, un hermano, un padre, un hijo, un pariente en esta guerra contra los aqueos? No duda alguna de nosotras cuál sería nuestro destino, como mujeres, si los aqueos hubieran ganado esta guerra. No, entonces no perdamos más tiempo, gritó Hipodamia por encima del rugido. La reina Amazona ha jurado matar a Aquiles antes de que el sol se ponga hoy, y ha venido de muy lejos para luchar por una ciudad que no es su hogar. ¿Podemos nosotras jurar menos, hacer menos, por nuestro hogar, por nuestros hombres, por nuestros hijos y por nuestra propia vida y nuestro futuro? No. Esta vez el rugido continuó y continuó, y las mujeres empezaron a salir corriendo de la plaza, saltando los escalones de la muralla, algunas casi arrollando a Menelao en su ansia. «Armaos», gritó Hipodamia. «Arrojad vuestras ruecas y vuestras lanas, dejad vuestros telares, poneos armaduras, aprestaos y reuníos conmigo ante estas murallas». Los hombres de las murallas y los que observaban, hombres que habían estado sonriendo y riendo durante la primera parte de la arenga de la esposa de Tisífono, se escabulleron ahora en los portales y callejones, apartándose del paso de la turba. Menelao hizo lo mismo. Acababa de volverse para marcharse hacia las cercanas puertas esceas, todavía abiertas, gracias a los dioses, cuando vio a Helena de pie en una esquina próxima. Miraba hacia otro lado y no lo vio. La miró besar a dos mujeres, despidiéndose, y ponerse a caminar calle arriba. Sola. Menelao se detuvo, tomó aliento, tocó la empuñadura de su espada, se volvió y la siguió. Teano detuvo esta locura, dijo Casandra. Teano habló a la muchedumbre y devolvió el sentido a las mujeres. Teano lleva muerta más de 8 meses, respondió Andrómaca con frialdad. En el otro ahora, dijo Casandra en aquel enloquecedor tono que adoptaba cuando estaba medio en trance. En el otro futuro. Teano detuvo esto. Todas escucharon a la suma sacerdotisa del templo de Atenea. Bueno, Teano es ahora pasto de gusanos. Está tan muerta como la polla de París, dijo Helena. Nadie ha detenido a la multitud. Las mujeres regresaban ya a la plaza y salían por las puertas en una parodia de desfile militar. Obviamente, habían corrido a sus casas y se habían armado con las piezas de armadura que habían podido encontrar, el casco de bronce gastado de un padre, torcido o sin crin de caballo, el escudo repudiado por un hermano, la lanza o la espada de un esposo o un hijo. Todas las armaduras eran demasiado grandes, las lanzas demasiado pesadas y la mayoría de las mujeres parecían niñas jugando a los disfraces mientras avanzaban entre sonidos metálicos. «Esto es una locura», susurró Andrómaca. «Una locura». «Desde la muerte de Patroclo todo ha sido una locura», dijo Casandra, sus ojos claros brillantes de fiebre y de locura. «Incierto. Falso. No firme». Durante más de 2 horas en el soleado apartamento de Andrómaca, junto a la muralla, las mujeres habían estado con Escamandro, el niño de 18 meses asesinado por las diosas que toda la ciudad había llorado, el bebé por quien Héctor había ido a la guerra contra los dioses del Olimpo. Escamandro, Astianacte, señor de la ciudad, crecía bastante sano bajo la mirada protectora de su nueva aya, mientras en la puerta guardias leales traídos de la caída Tebas vigilaban las 24 horas del día. Aquellos hombres habían tratado de morir por el padre de Andrómaca, el rey Etión, muerto a manos de Aquiles cuando cayó la ciudad. Salvados no por decisión propia, sino por capricho de Aquiles, ahora vivían solo para la hija de Etión y su hijo oculto. El bebé, farfullando palabras y caminando de un lado a otro incansable ya, reconoció a su tía Casandra después de todos aquellos meses, casi la mitad de su corta vida, y corrió hacia ella con los brazos abiertos. Casandra aceptó el abrazo, lo devolvió, lloró y, durante casi 2 horas, las 3 troyanas y las 2 esclavas, una un ama de cría, la otra una asesina de Lesbos, hablaron y jugaron con el niño pequeño y continuaron hablando cuando se fue a dormir la siesta. «¿Ves por qué no debes decir de nuevo en voz alta esas palabras en trance?», dijo Andrómaca en voz baja cuando terminó la visita. «Si llegan a oídos equivocados, si oídos que no sean los nuestros se enteran de esta verdad oculta. Escamandro acabará como tú una vez profetizaste, arrojado desde el punto más alto de estas murallas, con los sesos esparcidos sobre las rocas». Casandra palideció aún más que de costumbre y sollozó de nuevo brevemente. «Aprenderé a contener la lengua», dijo por fin, «aunque no tengo control sobre ella. Tu criada siempre vigilante se encargará de eso», indicó con la cabeza a la inexpresiva Hipsípila.
Entonces oyeron la creciente conmoción y los gritos de las mujeres en la muralla cercana y la plaza de la ciudad y salieron juntas, los velos puestos, a ver a qué se debía aquel alboroto. Varias veces durante la arenga de Hipodamia, Helena se sintió tentada a intervenir. Advirtió, demasiado tarde, cuando las mujeres se habían marchado a centenares hacia sus hogares para recoger armas y armaduras, corriendo de aquí para allá como un enjambre de abejas histéricas, que Casandra tenía razón. Teano, su vieja amiga, la suma sacerdotisa del aún reverenciado templo de Atenea, habría detenido aquella insensatez. Con su voz entrenada en el templo, Teano hubiese gritado, valiente tontería, habría acallado a la multitud y habría tranquilizado a las mujeres con sus palabras. Teano habría explicado que Penthesilea, que no había hecho nada por Troya excepto promesas a su anciano rey y dormir, era la hija del dios de la guerra. ¿Lo era alguna de las mujeres que gritaban en la plaza de la ciudad? ¿Podían decir que Ares era su padre? Es más, Helena estaba segura de que Teano hubiese hecho comprender a la multitud súbitamente silenciosa que los griegos no habían combatido durante casi 10 años, igualando y a veces derrotando a héroes como Héctor, para someterse a la ira femenina. A menos que hayáis aprendido en secreto a manejar caballos, guiar carros, lanzar lanzas a media legua, desviar violentos espadazos con el escudo y estéis preparadas para separar las cabezas aullantes de los hombres de sus recios cuerpos, marchaos a casa, hubiese dicho Teano, Helena estaba segura de ello, dedicaos a vuestros telares y dejad que vuestros hombres os protejan y decidan el resultado de su guerra de hombres, y la muchedumbre se hubiese dispersado. Pero Teano no se encontraba allí. Teano estaba, según la delicada frase de Helena, tan muerta como la polla de París. Así que la muchedumbre de mujeres medio armadas marchó a la guerra, dirigiéndose al agujero, al pie del Olimpo. Estaban seguras de que matarían a Aquiles incluso antes de que la amazona Penthesilea despertara de su sueño de belleza. Hipodamia cruzó rezagada las puertas esceas, con la armadura prestada torcida, parecía de una época pretérita, como del tiempo de la guerra con los centauros, los pectorales de bronce mal atados y claqueteando y golpeando contra sus grandes pechos. Había perdido el control de la turba. Como todos los políticos, corría para ponerse a la cabeza del desfile, y no lo conseguía. Helena, Andromaca y Casandra, la esclava asesina y Psipila vigilaba ya a la profetisa de ojos rojos, se habían despedido. Helena había seguido su camino sabiendo que Príamo quería fijar la fecha de sus esponsales con el grueso de Ifobo antes de que terminara el día. Pero de camino al palacio que había compartido con París, Helena se apartó de la multitud y se dirigió al templo de Atenea. Estaba vacío, naturalmente, pocos adoraban abiertamente a la diosa que había asesinado a Astianacte y empujado el mundo de los mortales a la guerra con los olímpicos. Helena se detuvo para entrar en la oscura nave perfumada de incienso para respirar la calma y contemplar la enorme estatua dorada de la diosa. Helena. Por un instante, Helena de Troya estuvo segura de que la diosa le había hablado en la lengua de su antiguo esposo. Se volvió despacio. Helena. Menelao estaba allí, apenas a 3 metros de ella, las piernas abiertas, las sandalias firmemente plantadas en el oscuro suelo de mármol. Incluso a la luz fluctuante de las velas votivas, Helena distinguió su barba roja, su aspecto ceñudo, la espada en la mano derecha y un casco de colmillos de jabalí en su mano izquierda. Helena. Era como si eso fuera todo lo que el rey cornudo y guerrero pudiera decir ahora que su venganza estaba cerca. Helena pensó en echar a correr y supo que no serviría de nada. No alcanzaría la calle. Su marido siempre había sido uno de los corredores más veloces de la Cedemonia. Bromeaban acerca de que, cuando tuvieran un hijo, sería demasiado rápido para que ninguno de los dos le diera una azotaína. Nunca habían tenido un hijo. Helena. Helena creía haber oído todo tipo de gruñidos masculinos, desde el orgasmo a la muerte pasando por toda la gama intermedia, pero nunca había oído tanto dolor en un hombre. Desde luego, no resumido en una palabra familiar, pero completamente extraña como su nombre. Helena. Menelao avanzó rápidamente, alzando la espada. Helena no hizo ningún intento por huir. A la luz de las velas y el brillo dorado de la diosa, se arrodilló, miró a su legítimo marido, bajó los ojos y se abrió la túnica, desnudando sus pechos a la espera de la hoja. Capítulo 13. Para responder a su última pregunta, dijo el integrante primero a Astiche, tenemos que ir a la Tierra porque parece que el centro de toda esta actividad cuántica se origina allí, o cerca de allí. Mahmet me dijo poco después de conocerme que los habían enviado a Eliaorfo a Marte precisamente porque Marte, el monte Olimpo, en concreto, era la fuente de toda esta actividad cuántica, dijo Hockenberry.
Eso era lo que creíamos cuando detectamos la habilidad teletransportadora de los olímpicos para viajar por estos agujeros, venidos del cinturón y el espacio de Júpiter a Marte y la Tierra de la época de Ilión. Pero nuestra tecnología actual sugiere que la Tierra es la fuente y el centro de esta actividad, Marte el recipiente, o el objetivo, quizás sería más preciso. ¿Su tecnología ha cambiado tanto en 8 meses? Preguntó Hockenberry. Hemos triplicado lo que sabemos acerca de la teoría cuántica unificada desde que nos colamos en los túneles cuánticos de los olímpicos, dijo Chowley. El calistano era por lo visto el experto en cuestiones técnicas. La mayor parte de lo que sabemos sobre la gravedad cuántica, por ejemplo, lo hemos aprendido en los últimos 8 meses estándar. ¿Y qué han aprendido? Preguntó Hockenberry. No esperaba comprenderlo, pero se sintió receloso de los Moravex por primera vez. El retrógrado Sinopesen, el trenecito de patas de araña, respondió con su incongruente gruñido. Todo lo que hemos aprendido es aterrador. Absolutamente aterrador. Esa palabra sí que la entendía Hockenberry. ¿Por qué la cómo se llame cuántica es inestable? Mahmet y Orfu me dijeron que ustedes ya lo sabían antes de enviarlos a Marte. Es peor de lo que pensaban. No es solo eso, dijo Astiche, sino nuestra creciente comprensión de cómo usan esta energía de campo cuántico, la fuerza o las fuerzas que hay tras estos supuestos dioses. Fuerza o fuerzas que hay tras los dioses, Hockenberry captó el detalle pero no insistió. Como la están usando los olímpicos, usan ondas, pliegues en el campo cuántico para hacer volar sus carros, dijo el ganimediano, suma 4. Los ojos multifacetados de la alta criatura captaban la luz en un prisma de reflejos. Eso es malo, es como si usara usted un arma termonuclear para suministrar energía a una bombilla de su casa, dijo Chowley con su suave voz femenina. La energía que están empleando es casi inconmensurable. Entonces, ¿por qué no han ganado los dioses esta guerra? Preguntó Hockenberry. Parece que la tecnología de ustedes ha igualado la de ellos, incluso la égida de Zeus. Bebinadin, el comandante Rokavec, fue quien contestó. Los dioses utilizan solo una mínima fracción de energía cuántica en y alrededor de Marte y Ilión. No creemos que comprendan la tecnología que hay detrás de su poder. Les ha sido prestada. ¿Por quien Hockenberry tenía de pronto mucha sed? Se preguntó si los Moravex habían incluido algún alimento o bebida humanos en su burbuja presurizada. Para averiguar eso vamos a ir a la Tierra, dijo Astiche. ¿Por qué usar una nave espacial? Contestó Hockenberry. Disculpe, preguntó Chowley con voz suave. Como si no viajar entre mundos del mismo modo que llegaron ustedes a Marte durante su invasión, respondió Hockenberry. Usen uno de los agujeros. Astiche sacudió la cabeza de un modo similar a Mahmet. No hay agujeros de túnel cuántico Brana entre Marte y la Tierra. Pero ustedes crearon sus propios agujeros para llegar desde el espacio de Júpiter y el cinturón, no, dijo Hockenberry. Le dolía la cabeza. ¿Por qué no volver a hacerlo? Chowley respondió. Mahmet consiguió colocar nuestro transpondedor exactamente en el lugar Kinkunx del flujo cuántico en el Olimpo. No tenemos ninguno en la Tierra ni en la órbita cercana a la Tierra para hacer eso ahora. Ese es uno de los objetivos de nuestra misión. Llevaremos un transpondedor similar, aunque actualizado. Hockenberry asintió, pero no estaba seguro de si lo hacía para manifestar su acuerdo. Intentaba recordar la definición de Kinkunx. Era un rectángulo con un quinto punto en el centro o algo que tenía que ver con los pétalos. Sabía que tenía que ver con el número 5. Astiche se inclinó sobre la mesa. Doctor Hockenberry, ¿puedo darle una breve explicación de por qué este frívolo uso de energía cuántica nos aterra, por favor? Qué buenos modales, pensó Hockenberry, que había pasado demasiado tiempo con los héroes griegos y troyanos. No ha advertido nada raro en la gravedad, en el Olimpo y el resto de Marte, durante sus más de 9 años yendo de allí a Ilión, doctor. Bueno, sí, claro. Siempre me sentía un poco más liviano en el Olimpo. Incluso antes de que me diera cuenta de que estaba en Marte, que fue después de que aparecieran ustedes. ¿Y? ¿Es lo normal? No. No tiene Marte menos gravedad que la Tierra, bastante menos, trinó Chowley. A Hockenberry su voz le pareció una flauta. La flauta de Pan. Es aproximadamente de 372 kilómetros por segundo al cuadrado. Traduzca, dijo Hockenberry. El 38% del campo gravitatorio de la Tierra, dijo el retrógrado Sinopesen. Y usted se desplazaba, se teletransportaba cuánticamente en realidad, entre la gravedad de la Tierra y la del Olimpo cada día. Advertía una diferencia del 62% en la gravedad, doctor Hockenberry, por favor, llámenme Thomas, dijo Hockenberry, distraído. Un 62% de diferencia. Casi estaría flotando como un globo, en Marte, dando saltos de 20 metros. Tonterías,
No observó esta diferencia gravitacional, afirmó Astiche. De hecho, no reconoció Hockenberry. Siempre se sentía un poco más ligero cuando regresaba al Olimpo después de un largo día observando la guerra de Troya, y no solo en la montaña, sino en los barracones de los escólicos situados en la base del enorme macizo. Era un poco más fácil, un poco menos costoso andar y cargar cosas, pero ¿una diferencia del 62%? Ni de coña. Había diferencia, añadió, pero no tanta. No advirtió ninguna diferencia significativa, doctor Hockenberry, porque la gravedad del Marte en el que ha estado viviendo durante los últimos 10 años, y donde hemos estado combatiendo durante los últimos 8 meses terrestres estándar, es del 93.821, la normal de la Tierra. Hockenberry reflexionó sobre esto un momento. Y dijo por fin. Los dioses ajustaron la gravedad cuando añadieron el aire y los océanos. Son dioses, después de todo. Son algo, convino Astiche, pero no lo que parecen. ¿Tan difícil es modificar la gravedad de un planeta?, preguntó Hockenberry. Se instaló el silencio, y aunque Hockenberry no vio a ninguno de los Moravecs volver la cabeza o los ojos o lo que fuera para mirar a ningún otro Moravec, tuvo la sensación de que todos estaban muy ocupados comunicándose entre sí por alguna frecuencia de radio, como se lo explicamos a este humano idiota. Es muy difícil, dijo finalmente Suma 4, el alto ganimediano. Aún más difícil que terraformar un mundo como el Marte original en menos de siglo y medio, trino Chouli. Cosa que es imposible. La gravedad es igual a la masa, dijo el retrógrado Sinopesen. Lo es, dijo Hockenberry, consciente de lo estúpido que parecía, pero sin que le importara. Siempre he pensado que era lo que sujetaba las cosas. La gravedad es un efecto de la masa del espacio-tiempo, continuó la araña plateada. El Marte actual tiene 3.96 veces la densidad del agua. El Marte original, el mundo preterraformado que observamos no hace mucho más de un siglo, tenía 3.94 veces la densidad del agua. No parece un gran cambio, dijo Hockenberry. No lo es, convino Astiche. No explica un aumento en la atracción gravitatoria de casi el 56%. La gravedad es también aceleración, dijo Chouli con sus tonos musicales. Hockenberry ya estaba completamente perdido. Había ido a enterarse de la inminente visita a la Tierra y a oír porque querían que los acompañara, no para que le dieran lecciones como si fuera un estudiante de octavo curso especialmente torpe. Entonces ellos, alguien, no los dioses, cambió la gravedad de Marte, dijo. Y ustedes piensan que eso es muy difícil. Es una gran hazaña, doctor Hockenberry, dijo Astiche. Quien quiera o lo que quiera que sea que manipuló la gravedad de Marte de esta forma es un maestro de la gravedad cuántica. Los agujeros, como se les llama, son túneles cuánticos que también doblan y manipulan la gravedad. Agujeros de gusano, dijo Hockenberry. Los conozco por Star Trek, pero no lo dijo. Agujeros negros, añadió. Y agujeros blancos. Acababa de agotar todo su vocabulario sobre el tema. Incluso tipos tan ignorantes en ciencias como el viejo doctor Hockenberry sabían a finales del siglo XX que el universo estaba lleno de agujeros de gusano que conectaban lugares distantes de la galaxia con otras y que atravesabas un agujero negro y salías por uno blanco. O lo mejor era al revés. Astiche sacudió la cabeza como hacía Mahmet. No agujeros de gusano. Agujeros brana, como en membrana. Parece que los posthumanos en órbita de la Tierra usaron agujeros negros para crear agujeros de gusano temporales, pero los agujeros brana, y debe recordar que solo queda uno, el que conecta Marte e Ilion, los otros han perdido estabilidad y se han deteriorado, no son agujeros de gusano. ¿Estaría usted muerto si intentara atravesar un agujero de gusano o un agujero negro?, dijo Chouli. Espaguetificado, dijo el general Bebinadi. Parecía que al Rocabec le gustaba la idea de la espaguetificación. Ser espaguetificado, empezó a explicar el retrógrado Sinopesen. Capto la idea, dijo Hockenberry. Así que por el uso que hacen de la gravedad cuántica y estos agujeros brana cuánticos, el adversario resulta mucho más temible de lo que esperaban. Sí, respondió Astiche. ¿Y ustedes van a ir en esa gran nave espacial a la Tierra para averiguar quién o qué creó esos agujeros, terraformó Marte y creó probablemente a los dioses también? Sí. ¿Y quieren que yo los acompañe? Sí. Porque dijo Hockenberry. ¿Qué posible contribución podría hacer yo?, se interrumpió y se tocó el bulto que llevaba bajo la túnica, el pesado círculo que pendía sobre su pecho. El medallón teletransportador. Sí, dijo Astiche. Cuando ustedes llegaron, les presté el medallón 6 días. Temía que no me lo devolvieran nunca. Me hicieron análisis también, de sangre, ADN, toda la pesca. Creía que ya habrían fabricado un millar de medallones teletransportadores.
Si fuéramos capaces de fabricar una docena, media docena, uno solo, gruñó el general Bevinady, la guerra con los dioses habría terminado y el Olimpo habría sido ocupado. No podemos fabricar un aparato teletransportador, dijo Chowley. Porque a Hockenberry el dolor de cabeza lo estaba matando. El medallón teletransportador fue programado personalmente para su mente y su cuerpo, dijo Astiche con su meliflua voz de James Mason. Su mente y su cuerpo están personalizados para funcionar con el medallón teletransportador. Hockenberry reflexionó al respecto. Por fin sacudió la cabeza y tocó de nuevo el pesado medallón. Eso no tiene ningún sentido. Esta cosa era estándar. Los escólicos teníamos que ir a sitios predeterminados para regresar al Olimpo, los dioses nos teletransportaban de vuelta. Era una especie de teletransporte, Scotty, si comprenden a qué me refiero, que no pueden. Sí, lo comprendemos perfectamente, dijo el tren Lionel, alzándose sobre sus patas plateadas de araña de un milímetro de grosor. Me encanta ese programa. Tengo grabados todos los episodios. Sobre todo la primera serie. Siempre me he preguntado si había alguna especie de relación físico-romántica oculta entre el Capitán Kirk y el señor Spock. Hockenberry iba a responder, pero se calló. Miren, dijo por fin, la diosa Afrodita me dio este medallón para que pudiera espiar a Atenea, a quien quería matar. Pero eso fue más de 9 años después de que yo empezara a trabajar como escólico, pasando del Olimpo a Ilión. ¿Cómo podría mi cuerpo haber sido personalizado para funcionar con el medallón si nadie sabía qué? Se interrumpió. Un atisbo de náusea empezaba a acumularse tras el dolor de cabeza. Se preguntó si dentro de aquella burbuja azul el aire era sano. Usted fue reconstruido originalmente para trabajar con el medallón teletransportador, dijo Astiche. Igual que los dioses fueron diseñados para teletransportarse por su cuenta. De esto estamos seguros. Quizá la respuesta se encuentra en la Tierra o en la órbita de la Tierra, en uno de los cientos de miles de aparatos y ciudades orbitales posthumanos que hay allí. Hockenberry se arrellanó en su silla. Había advertido al sentarse a la mesa que su asiento era el único que tenía respaldo. Los Moravecs habían sido muy considerados. Quieren que forme parte de la expedición para que pueda teletransportarme de vuelta si las cosas salen mal, dijo. Soy como esas balizas de emergencia que llevaban los submarinos nucleares de mi época. Solo las lanzaban cuando sabían que estaban jodidos. Sí, dijo Astiche. Ese es precisamente el motivo por el que queremos que venga en este viaje. Hockenberry parpadeó. Bueno, son sinceros, eso lo reconozco. ¿Cuáles son los objetivos de esta expedición? Objetivo 1, encontrar la fuente de la energía cuántica, dijo Chowley. Y desconectarla, si es posible. Amenaza todo el sistema solar. Objetivo 2, establecer contacto con cualquier humano o posthumano superviviente en el planeta o sus alrededores para interrogarlo respecto a los motivos para esta conexión de los dioses de Ilión y la peligrosa manipulación cuántica que los rodea, dijo el Grisgan y mediano, suma 4. Objetivo 3, localizar los túneles cuánticos ocultos y cualquier otro túnel adicional y ver si pueden equiparse para realizar viajes interplanetarios o interestelares, dijo el retrógrado Sinopesen. Objetivo 4, encontrar a las entidades alienígenas que entraron en nuestro sistema solar hace 1400 años, a los auténticos dioses que hay detrás de estos dioses olímpicos enanos, como si dijéramos, y razonar con ellos, dijo el general Bevinady. Y si no se puede razonar, destruirlos. Objetivo 5, dijo Astiche suavemente, con su pausado acento británico. Devolver a todos nuestros Moravecs y tripulantes humanos a Marte, vivos y funcionando. Me gusta este objetivo, al menos, repuso Hockenberry. Tenía el corazón desbocado y el dolor de cabeza se había convertido en la clase de migraña que sufría cuando era estudiante, durante la época más desgraciada de su vida anterior. Se puso de pie. Los 5 Moravecs lo imitaron rápidamente. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Hockenberry. Porque si se van a marchar dentro de una hora, entonces no voy. Quiero pensármelo. La nave no estará lista y aprovisionada hasta dentro de 48 horas, dijo Astiche. ¿Le gustaría esperar aquí mientras se lo piensa? Hemos preparado una habitación adecuada para usted en una zona tranquila de legación. Quiero regresar a Ilión, dijo Hockenberry. Allí podré pensar mejor. Prepararemos su moscardón para que parta de inmediato, respondió Astiche. Pero me temo que están sucediendo cosas bastante extrañas hoy allí, a tenor de los datos que recibo por nuestros monitores. ¿No pasa siempre? Me marcho unas cuantas horas y me pierdo todo lo bueno. Puede que los acontecimientos que se están desarrollando en Ilión y el Olimpo le parezcan demasiado interesantes para dejarlos atrás, doctor Hockenberry, dijo el retrógrado Sinopesen.
Sin duda, comprendo que un erudito de la Ilíada prefiera quedarse a observar. Hockenberry suspiró y sacudió su dolorida cabeza. Donde quiera que estemos y lo que esté pasando en Ilión y el Olimpo, ya poco tiene que ver con la Ilíada. Me siento casi permanentemente tan perdido como esa pobre Cassandra. Un moscardón atravesó la pared curva de la burbuja azul, gravitó sobre ellos y se posó en silencio. La rampa se desplegó. Mahmet esperaba en la puerta. Hockenberry saludó formalmente con una inclinación de cabeza a la delegación Moravec. Se lo haré saber antes de que transcurran las 48 horas, dijo, y se encaminó hacia la rampa. Doctor Hockenberry, preguntó tras él la voz de James Mason. Hockenberry se volvió. Queremos llevar con nosotros a esta expedición a un griego o un troyano, dijo Astiche. Agradeceríamos que nos recomendara alguno. ¿Por qué?, dijo Hockenberry. Quiero decir, ¿por qué llevar a alguien de la Edad de Bronce, que vivió y murió 6.000 años antes de la época de la Tierra que van a visitar? Tenemos nuestros motivos, dijo el integrante primero. Así, a primera vista, ¿a quién propondría para el viaje? A Helena de Troya, pensó Hockenberry. Teniendo la suite luna de miel en el viaje a la Tierra sería una expedición cojonuda, trato de imaginar sexo con Helena en 0G. El dolor de la cabeza se lo impidió. ¿Quieren a un guerrero? Un héroe no necesariamente, dijo el general Bedinadi. Llevaremos a 100 guerreros propios. Pero alguien de la época de la guerra de Troya podría ser un valor añadido. Helena de Troya, pensó de nuevo Hockenberry. ¿Tiene un parte? Sacudió la cabeza. La elección obvia sería Aquiles, dijo en voz alta. Es invulnerable, ya lo saben. Lo sabemos, dijo Chouli en voz baja. Lo hemos analizado en secreto y sabemos por qué es, como usted dice, invulnerable. Es porque su madre, la diosa Tetis, lo sumergió en las aguas de Legación, empezó a decir Hockenberry. En realidad lo interrumpió el retrógrado Sinopesen, es porque alguien, algo, ha distorsionado la matriz de probabilidad cuántica alrededor del señor Aquiles hasta un punto bastante improbable. De acuerdo, dijo Hockenberry, sin comprender una palabra de toda la frase. Entonces, ¿quieren a Aquiles? No creo que Aquiles acceda a venir con nosotros, doctor Hockenberry, dijo Astiche. Ah, no. Podrían obligarlo a ir, creo que sería más arriesgado que el resto de los peligros juntos que implica la visita al tercer planeta, murmuró el general Bedinadi. Un rocabec con sentido del humor, pensó Hockenberry. Si no sirve Aquiles, entonces ¿quién? Nos preguntábamos si podría sugerirnos a alguien. Alguien valiente pero inteligente. Un explorador, pero sensato. Alguien con quien pudiéramos comunicarnos. Una personalidad flexible, podríamos decir. Odiseo, dijo Hockenberry sin vacilación. ¿Quieren ustedes a Odiseo? ¿Cree que accedería a ir?, preguntó el retrógrado Sinopesen. Hockenberry tomó aliento. Si le dicen que Penélope lo está esperando al otro lado, irá con ustedes al infierno y de vuelta. No podemos mentirle, dijo Astiche. Yo sí, dijo Hockenberry. Gustosamente. Vaya yo con ustedes o no, seré su intermediario para engañar a Odiseo y conseguir que les acompañe. Se lo agradeceríamos, dijo Astiche. Anhelamos oír su decisión de unirse a nosotros dentro de las próximas 48 horas. El europano tendió el brazo y Hockenberry advirtió que había una mano de aspecto bastante humano en el extremo. La estrechó y subió al moscardón tras Mahmet. La rampa se plegó. La silla invisible lo agarró. Dejaron la burbuja. Capítulo 14. Impaciente, furioso, caminando delante de sus mil mejores mirmidones en la costa situada en la base del Olimpo, esperando a que los dioses enviaran a su campeón del día para poder matarlo, Aquiles recuerda el primer mes de la guerra, una época que todos los troyanos y argivos seguían llamando la cólera de Aquiles. Ellos, estos dioses, habían teletransportado desde las alturas del Olimpo por legiones, en aquel entonces, confiando en sus campos de fuerza y sus malditas máquinas, dispuestos a saltar a tiempo lento y escapar de cualquier ira mortal, sin saber que las pequeñas personas reloj Moravec, nuevos aliados de Aquiles, tenían sus propias fórmulas y encantamientos para contrarrestar esos trucos de los dioses. Ares, Hades y Hermes habían sido los primeros en saltar, irrumpiendo en las filas aqueas y troyanas mientras el cielo explotaba. Las llamas iban detrás de las líneas de fuerza hasta que las filas olímpicas y las mortales se convertían en cúpulas y torres y titilantes oleadas de fuego. El mar hervía. Los hombrecillos verdes se dispersaban hacia sus faluchos. La égida de Zeus se estremecía y se hacía visible mientras absorbía megatones del ataque Moravec. Aquiles solo tenía ojos para Ares y sus cortes recién teletransportadas, Hades, los ojos rojos, vestido de negro bronce, y Hermes, los ojos negros y la armadura roja de espinas. Enseñad a los mortales lo que es la muerte, había gritado Ares,
dios de la guerra, de 4 metros de estatura, titilando, atacando las filas argivas sin dejar de correr ni un instante. Hades y Hermes le seguían. Los tres arrojaban lanzas divinas que no podían fallar su objetivo. Lo fallaron. El destino de Aquiles no era morir ese día. Ni día alguno a manos de un inmortal. Una lanza inmortal alcanzó el fuerte brazo derecho del asesino de los pies alados, pero no manó sangre. Otra se clavó en su hermoso escudo, pero la capa de oro polarizado forjada por los dioses la bloqueó. Una tercera rebotó en el casco dorado de Aquiles sin dejar marca. Los tres dioses disparaban andanadas de energía con sus palmas. Los escudos nanoalimentados de Aquiles habían rechazado los millones de voltios como un perro se sacude el agua. Ares y Aquiles se encontraron como montañas en colisión. El temblor de tierra derribó a cientos de troyanos y griegos y dioses mientras las filas de batalla se unían. Ares había sido el primero en retroceder. Alzó su espada roja y golpeó para tratar de decapitar al molesto mortal, Aquiles. Pero Aquiles esquivó la hoja y atacó al dios de la guerra. Atravesó la divina armadura hasta que el vientre de Ares se abrió y el licor dorado cubrió a mortal e inmortal por igual y las divinas entrañas del dios de la guerra se desparramaron sobre el rojo suelo marciano. Demasiado sorprendido para caer, demasiado furioso para morir, Ares contempló sus propias entrañas, que todavía se desenrollaban y caían a tierra. Aquiles alzó la mano, agarró a Ares por el casco y lo obligó a agacharse hasta que su saliva humana salpicó los perfectos rasgos del dios. Prueba la muerte, efigie cobarde. Entonces, actuando como un matarife al principio de un largo día de mercado, cortó las manos de Ares por las muñecas, luego sus piernas por encima de la rodilla y luego sus brazos. La cabeza de Ares continuó girando y aullando incluso después de que Aquiles cercenara el cuello, mientras los otros dioses miraban boquiabiertos. Hermes, horrorizado, pero también ambidextro y letal, alzó su segunda lanza. Aquiles saltó hacia adelante tan rápidamente que todos supusieron que se había teletransportado. Agarrando la segunda lanza del dios, la arrojó hacia él. Hermes trató de retroceder. Hades intentó alcanzar con su negra espada las rodillas de Aquiles, que dio un salto evitando el destello de negro carbono acero. Renunciando a su lanza, Hermes retrocedió de un salto y trató de teletransportarse. Los Moravecs habían proyectado su campo alrededor. Nadie podía teletransportarse para entrar ni salir hasta que aquel combate hubiera terminado. Hermes desenvainó su espada curva, mortífera. Aquiles cercenó el brazo del gigante asesino por el codo y, la mano, todavía con la espada sujeta, cayó al rico suelo rojo de Marte. Piedad, chilló Hermes, arrodillándose y abrazando a Aquiles por la cintura. Piedad, te lo suplico, no hay piedad, dijo Aquiles, y acuchilló al dios hasta convertirlo en titilantes pedazos de sangre dorada. Hades se apartó de la masacre, sus ojos rojos atemorizados. Más dioses caían a centenares en la trampa preparada por los humanos, y Héctor y sus capitanes troyanos y los mirmidones de Aquiles y todos los héroes de los griegos les salieron al paso. Los campos de fuerza de los Moravecs no permitían a los dioses teletransportarse para escapar una vez llegados. Por primera vez que nadie recordara, en aquel campo de batalla, dioses y héroes, semidioses y mortales, leyendas y soldados de infantería, todos lucharon en términos no demasiado distintos. Hades pasó a tiempo lento. El mundo dejó de girar. El aire se espesó. Las olas se detuvieron en su carrera hacia la orilla rocosa. Los pájaros se pararon y quedaron suspendidos en pleno vuelo. Hades jadeó y experimentó una oleada de alivio. Ningún mortal podía seguirlo a aquel lugar. Aquiles pasó a tiempo lento tras él. Esto, no, es posible, dijo el señor de los muertos a través del aire denso como jarabe. Muere, muerte, gritó Aquiles y clavó la lanza de Peleo, su padre, en la garganta del dios, justo por debajo de donde los negros protectores se curvaban hacia las mejillas de Hades. El dorado icor brotó a cámara lenta. Aquiles apartó el negro escudo ornamentado de Hades y atravesó con su hoja el vientre y la espalda del dios de la muerte. Moribundo, Hades devolvió el golpe con un revés que habría derribado una montaña. La negra hoja resbaló en el pecho de Aquiles como si no lo hubiera tocado. No era el destino de Aquiles morir ese día, ni nunca, a manos de un inmortal. Era el destino de Hades morir ese día, aunque fuera de modo temporal para los cánones humanos. Cayó pesadamente y la negrura revoloteó a su alrededor mientras desaparecía dentro de un ciclón de Onice. Manipulando la nueva nanotecnología sin ningún esfuerzo consciente, creando caos con los campos de probabilidad cuántica ya debilitados, Aquiles salió de tiempo lento para reincorporarse a la batalla. Zeus había dejado el campo. Los otros dioses huían, olvidando en su pánico alzar la égida tras de sí.
Más magia Moravec, inyectada esa misma mañana, permitió a Aquiles atravesar los campos de energía menores y perseguirlos por las faldas del Olimpo hasta los baluartes inferiores. Luego el exterminio de dioses y diosas empezó realmente. Pero todo esto fue en los primeros días de la guerra. Hoy, el día después del funeral de París, ningún dios baja a combatir. Así, sin la presencia de su aliado Héctor y los troyanos tranquilos en su zona del frente, y con Eneas, el hermano menor de Héctor, a cargo de los miles de troyanos, Aquiles se reúne con sus capitanes aqueos y los expertos artilleros Moravec para planear un ataque inminente al Olimpo. El ataque será simple: mientras la energía Moravec y las armas nucleares activan la égida en las faldas inferiores, Aquiles y 500 de sus mejores capitanes y aqueos en 30 moscardones de transporte atravesarán una sección inferior del campo de energía casi a 1000 leguas al otro lado del Olimpo, se lanzarán hacia la cima, y prenderán fuego a los dioses en sus hogares. A los aqueos que sean heridos o pierdan el valor luchando en la misma ciudadela de Zeus y los dioses, los recogerán los moscardones una vez agotado el factor sorpresa. Aquiles planea quedarse hasta que la cima del monte Olimpo se haya convertido en un osario y todos sus blancos templos y las moradas de los dioses sean escombros ennegrecidos. Después de todo, se dice, Heracles derribó una vez las murallas de Ilión, él solo, cuando se enfureció, y tomó la ciudad con las manos desnudas. ¿Por qué deberían ser sacrosantas las mansiones del Olimpo? Toda la mañana Aquiles ha estado esperando a que aparezcan Agamenón y su siniestro hermano, Menelao, liderando una multitud de hombres leales para intentar recuperar el control de las fuerzas aqueas y empujar la guerra hacia mortales contra mortales, amigos de los traicioneros y asesinos dioses de nuevo, pero hasta el momento el antiguo comandante en jefe de ojos de perro y corazón de ciervo no ha mostrado su rostro. Aquiles ha decidido que lo matará cuando intente liderar la revuelta. A él y a su barbudo y pelirrojo hermano Menelao y a todos cuantos sigan a los dos atridas. La noticia de que las ciudades donde se encuentran sus hogares están vacías de toda vida es, Aquiles está seguro, simplemente una patraña urdida por Agamenón para incitar a los aqueos inquietos y cobardes a la revuelta. Así que cuando el centurión líder Moravec Mepahu, el espinoso Rocavec que dirige la artillería y el bombardeo energético, alza la vista del mapa que están estudiando bajo la seda de un toldo y anuncia que su visión binocular ha detectado un ejército de extraño aspecto que viene por el agujero procedente de Ilión, Aquiles no se sorprende. Al cabo de unos minutos sí que se sorprende, cuando Odiseo, el de más aguda vista de sus comandantes cobijados bajo el dosel, le informa. Son mujeres. Mujeres troyanas. Amazonas, ¿quieres decir? Pregunta Aquiles, saliendo al sol del Olimpo. Antíloco, hijo de Néstor, viejo amigo de Aquiles de incontables campañas, ha llegado en su carro al campamento hace una hora para contar a todos la llegada de las 13 Amazonas y el juramento de Pentesilea de matar a Aquiles en combate singular. El de los pies alados se ha reído con ganas, mostrando sus dientes perfectos. No ha combatido y derrotado a 10.000 troyanos y a docenas de dioses para dejarse asustar por las baladronadas de una mujer. Odiseo niega con la cabeza. Debe de haber unas 200 mujeres, todas mal equipadas con armaduras, hijo de Peleo. No hay ninguna amazona. Son demasiado gordas, demasiado bajas, demasiado viejas, algunas casi cojas. Parece que cada día el grado de locura aumenta, gruña el agrio Diomedes, hijo de Tideo, señor de Argos. Hago avanzar a los guardias del campamento, noble Aquiles, pregunta Teucro, el bastardo, maestro arquero y hermanastro de Ajax el Grande. Les ordeno interceptar a estas mujeres, sea cual sea la locura de la misión que las trae aquí, y hacerlas volver corriendo a sus telares, no responde Aquiles. Veamos por qué las mujeres se aventuran a atravesar el agujero al Olimpo camino del campamento aqueo. Tal vez buscan a Eneas y sus maridos troyanos, que están situados a nuestra izquierda, dice Ajax, hijo de Telamón, jefe del ejército de Salamina, que apoya el flanco izquierdo de los mirmidones en esta mañana marciana. Tal vez Aquiles parece divertido y levemente irritado, pero no convencido. Sale a la luz olímpica, guiando al grupo de reyes, capitanes, lugartenientes y leales guerreros aqueos. Es en efecto una turba de mujeres troyanas lo que se acerca. Cuando están a 100 metros, Aquiles, con su contingente de 50 héroes, espera a que la ruidosa tropa de mujeres gritonas se aproxime más. Le parecen un puñado de gansos. ¿Ves a alguien de noble cuna entre las mujeres? Le pregunta Aquiles a Odiseo mientras esperan a que la horda recorra los últimos 100 metros de suelo rojizo que los separan. ¿Alguna esposa o hija de héroes? Andrómaca o Helena o la enloquecida Casandra o Medesicasta o la venerable Castianira, ninguna de esas, responde Odiseo rápidamente.
nadie de valor, ni por nacimiento ni por matrimonio. Solo reconozco a Hipodamia, la grande de la lanza y el escudo largo antiguo como el que lleva Ajax el Grande, y eso solo porque me visitó en Ítaca una vez con su marido, el viajero troyano Tisífono. Penélope la llevó a nuestros jardines, pero dijo más tarde que la mujer era tan agria como una granada verde y que no encontraba ningún placer en la belleza. Bueno, desde luego, ella tampoco es ninguna belleza en la que encontrar placer, dice Aquiles, que ahora distingue a las mujeres claramente. Filoctetes, adelántate, deténlas y pregúntales qué están haciendo en nuestro campo de batalla con los dioses. He de hacerlo, hijo de Peleo, gime el viejo arquero Filoctetes. Después de la infamia arrojada sobre mí ayer en el funeral de París, creo que no debería ser yo quien. Aquiles se vuelve y hace callar al hombre con una mirada de advertencia. Iré contigo para sostenerte de la mano, murmura Ajax el Grande. Teucro, acompáñanos. Dos arqueros y un diestro lancero deberían poder enfrentarse a estas mujeronas, aunque sean más feas que nosotros. Los tres se adelantan. Lo que sucede a continuación tiene lugar muy rápidamente. Filoctetes, Teucro y Ajax el Grande se detienen a unos 20 pasos de las filas agotadas, desordenadas y jadeantes de mujeres armadas. El antiguo comandante de los tesalios da un paso adelante, sujetando el fabuloso cuerno de Heracles con la mano izquierda mientras alza la diestra en gesto de paz. Una de las mujeres más jóvenes, situada a la derecha de Hipodamia, arroja su lanza. Increíble, sorprendentemente, alcanza a Filoctetes, superviviente 10 años al veneno de una serpiente y la ira de los dioses, en el pecho, por encima de su liviana armadura de arquero, le corta limpiamente la espina dorsal y le hace caer sin vida al suelo rojo. «¡Matad a la perra!», grita Aquiles, enfurecido, mientras corre hacia adelante y desenvaina su espada. Teucro, sometido ahora al bombardeo de las lanzas y una granizada de flechas mal apuntadas, no necesita más órdenes. Más rápido de lo que los ojos mortales pueden seguir, monta una flecha, tensa la cuerda y atraviesa la garganta de la mujer que ha abatido a Filoctetes. Hipodamia y 20 o 30 mujeres se enfrentan a Ajax el Grande, adelantando vacilantes sus lanzas y tratando de blandir las enormes espadas de sus esposos o sus padres o sus hijos con torpes golpes de ambas manos. Ajax, hijo de Telamón, mira a Aquiles solo un instante y dirige a los otros hombres una mirada de algo parecido a la diversión. Luego desenvaina su larga hoja, aparta la espada y el escudo de Hipodamia con un gesto despectivo y cercena la cabeza de la mujer como si arrancara hierba del jardín. Las otras, locas de miedo, se abalanzan hacia los dos hombres. Teucro coloca flecha tras flecha en sus ojos, muslos, temblorosos pechos y, en cuestión de segundos, en sus espaldas a la fuga. Ajax el Grande acaba con las que son lo bastante estúpidas para quedarse, abriéndose paso entre ellas como un hombre alto entre niños, dejando una estela de cadáveres. Cuando llegan Aquiles, Odiseo, Diomedes, Néstor, Cromio, Ajax el Menor, Antíloco y los demás, hay unas 40 mujeres muertas o agonizantes, unas cuantas gritan agónicamente en el suelo rojo empapado de sangre y las demás huyen de vuelta al agujero. En nombre de Hades, ¿qué ha sido todo eso?, pregunta Odiseo mientras alcanza a Ajax el Grande y pisa entre los cadáveres caídos en todas las posturas, gráciles y sin gracia, de la muerte violenta, tan familiares. El hijo de Telamón hace una mueca. Tiene la cara manchada y la armadura y la espada rojas de sangre de mujeres troyanas. No es la primera vez que mato a mujeres, dice el gigante mortal, pero por los dioses, ha sido la más satisfactoria. Calcante, hijo de Testor y su más fiable adivino, llega cojeando. Esto no está bien. Es malo. Esto no está nada bien. Calla, dice Aquiles. Se protege los ojos y mira hacia el agujero por donde desaparecen las últimas mujeres, solo para ser sustituidas por un pequeño grupo de figuras más grandes. ¿Y ahora qué?, pregunta el hijo de Peleo y la diosa Tetis. Parecen centauros. Ha venido mi viejo amigo y tutor Quirón a unirse a nuestros esfuerzos. No son centauros, dice el sabio Odiseo. Más mujeres. A caballo. A caballo, dice Néstor, entornando sus viejos ojos para ver. No en carros montan a caballo como la fabulosa caballería de antaño, dice Diomedes, que ya las ve también. Nadie monta a caballo hoy en día, los caballos solo se usan para tirar de los carros. Aunque tanto Odiseo como el mismo Diomedes escaparon de un campamento troyano a medianoche, hace unos meses, antes de la tregua, montando a pelo y abriéndose paso entre el ejército medio dormido de Héctor. Las Amazonas, dice Aquiles. Capítulo 15. El templo de Atenea.
Menelao avanza, la cara roja, respirando con dificultad. Elena, de rodillas, el pálido rostro alzado, los pechos aún más pálidos, desnudos. Él se alza sobre ella. Levanta la espada. Su níveo cuello, ofrecido, es fino como un junco. La hoja, tremendamente afilada, no se detendrá cuando atraviese piel, carne, hueso. Menelao se queda quieto. No vaciles, esposo mío, susurra Elena, la voz temblando apenas levemente. Menelao ve su pulso latiendo salvaje en la base de su abundante seno izquierdo surcado de venas azules. Agarra la empuñadura con ambas manos. No llega a descargar la hoja. Maldita seas, jadea. Maldita seas. Si susurra Elena, el rostro bajo. El ídolo dorado de Atenea se alza sobre ambos en la oscuridad perfumada de incienso. Menelao agarra el pomo de la espada con el fervor de un estrangulador. Sus brazos vibran con las fuerzas opuestas de decapitar a su esposa y detener simultáneamente la acción. Porque no debería matarte, coño infiel, si sea Menelao. No hay ningún motivo, esposo mío. Soy un coño infiel. Él y yo hemos sido infieles. Acaba pues. Ejecuta tu justa sentencia de muerte. No me llames esposo, maldita seas. Elena levanta la cara. Sus ojos oscuros son exactamente los ojos con los que Menelao ha soñado durante más de 10 años. Eres mi esposo. Siempre lo has sido. Mi único esposo. A punto está de matarla, tan dolorosas son estas palabras. El sudor le resbala por la frente y las mejillas y salpica su sencilla túnica. Me abandonaste, nos abandonaste a mí y a nuestra hija, consigue decir, por ese, niño. Ese blandengue. Sí, dice Elena, y vuelve a bajar el rostro. Menelao ve el pequeño y familiar lunar en su nuca, justo en la base, justo donde golpeará el filo de la hoja. Porque consigue decir Menelao. Es lo último que dirá antes de matarla o perdonarla, o ambas cosas. Merezco morir, susurra ella. Por mis pecados contra ti, por mis pecados contra nuestra hija, por mis pecados contra nuestra patria. Pero no dejé nuestro palacio en Esparta por propia voluntad. Menelao aprieta los dientes con tanta fuerza que los oye crujir. Tú no estabas, susurra Elena, su esposa, su atormentadora, la zorra que lo traicionó, la madre de su hija. No estabas nunca. Te habías ido con tu hermano. De caza. A guerrear. A saquear. Agamenón y tú erais la auténtica pareja, yo solo era el semillero que se quedaba en casa. Cuando París, ese embustero, ese tramposo Odiseo sin la sabiduría de Odiseo me tomó por la fuerza, yo no tenía ningún marido en casa que me protegiera. Menelao respira por la boca. La espada parece susurrarle como si fuera un ser vivo, exigiendo la sangre de la zorra. Tantas voces gritan en sus oídos que apenas oye los suaves susurros de Elena. El recuerdo de su voz lo ha atormentado durante 4000 noches, ahora lo lleva más allá de la locura. Soy penitente, dice ella, pero eso no importa ahora. Soy suplicante, pero eso no importa ya. He de contarte los cientos de veces en los últimos 10 años que he empuñado una espada o anudado una soga, solo para que mis esclavas y los espías de París me detuvieran, urgiéndome a pensar en nuestra hija sino en mí misma. Este secuestro y mi largo cautiverio aquí han sido cosa de Afrodita, esposo, no mía. Pero puedes liberarme ahora con un golpe de tu familiar hoja. Hazlo, mi querido Menelao. Dile a nuestra hija que la amé y la sigo amando. Y entérate tú también de que te amé y te sigo amando. Menelao grita, deja caer la espada al suelo del templo y se arrodilla junto a su esposa. Está sollozando como un niño. Elena le quita el casco, le pone una mano en su nuca y lo atrae hacia sus pechos desnudos. No sonríe. No, no sonríe, ni se siente tentada a hacerlo. Siente el roce de su corta barba y sus lágrimas y el calor de su aliento en unos pechos que han soportado el peso de París, Hockenberry, Deifobo y otros desde que Menelao la tocó por última vez. Coño traicionero, si piensa Elena de Troya. Todas lo somos, no considera el último minuto una victoria. Estaba dispuesta a morir. Está muy, muy cansada. Menelao se pone en pie. Furioso, se limpia las lágrimas y los mocos del bigote rojo, busca la espada y la vuelve a envainar. Esposa, aparta tu temor. Lo hecho, hecho está. El mal de Afrodita y de París, no tuyo. En el mármol de allí hay una túnica y un velo de virgen. Póntelos y abandonaremos esta maldita ciudad para siempre. Elena se pone en pie, toca el hombro de su marido bajo la extraña piel de león que vio llevar una vez a Diomedes mientras masacraba troyanos y, en silencio, se pone la túnica blanca y el velo blanco de encaje. Juntos, salen a la ciudad. Elena no puede creer que se esté marchando de Ilión de esta manera. Después de más de 10 años cruzar las puertas esceas y dejarlo todo atrás para siempre, ¿qué hay de Cassandra?
¿Qué hay de sus planes con Andrómaca y las otras? ¿Qué hay de su responsabilidad en la guerra contra los dioses a cuyo comienzo contribuyó, ella, Helena, con sus maquinaciones? ¿Qué hay, incluso, del pobre y triste Hockenberry y su pequeño amor? Helena siente su ánimo volar como una paloma liberada del templo cuando advierte que ninguna de estas cosas es ya asunto suyo. Regresará a Esparta con su legítimo esposo. Ha echado de menos a Menelao, su simpleza, y verá a su hija, convertida ya en una mujer, y los 10 años transcurridos serán como un mal sueño mientras viva el último cuarto de su vida, su belleza intacta, por supuesto, gracias a la voluntad de los dioses, no a la suya. Ha sido aliviada de todas las maneras posibles. Los dos están en la calle, caminando todavía como en un sueño, cuando las campanas de la ciudad tañen, los grandes cuernos de las torres de vigilancia resuenan y empiezan a oírse gritos. Todas las alarmas de la ciudad suenan al mismo tiempo. Los gritos se confunden. Menelao la mira por la abertura de su ridículo casco de colmillos de jabalí y Helena le devuelve la mirada por la rendija de su velo de virgen del templo. En esos segundos hay en sus ojos terror, confusión e incluso torva diversión por lo irónico de la situación. Las puertas esceas se cierran a cal y canto. Los aqueos están atacando otra vez. La guerra de Troya ha recomenzado. Están atrapados. Capítulo 16. ¿Podría ver la nave?, preguntó Hockenberry. El moscardón había salido de la burbuja azul del cráter Stigney y ascendía hacia el rojo disco de Marte. ¿La nave con destino a la Tierra?, preguntó Mahmet. Hockenberry asintió. Por supuesto. El Moravec envió una orden al moscardón y la nave viró y rodeó los puentes de sujeción de la nave, y luego se elevó para atracar en la parte superior del largo vehículo articulado. Hockenberry quiere visitar la nave, tenso rayó Mahmet a Orfudeio. Solo hubo un segundo de estática de fondo antes de que llegara la respuesta, bueno, ¿por qué no? Le estamos pidiendo que arriesgue la vida en este viaje. ¿Por qué no debería ver toda la nave? Astidze y los demás deberían de habérselo sugerido. ¿Qué longitud tiene este aparato?, preguntó Hockenberry en voz baja. Por las ventanas holográficas, la nave parecía caer bajo ellos kilómetros. Aproximadamente la altura del Empire State del siglo XX, respondió Mahmet. Pero es un poco más redondo y abultado en algunos puntos. Desde luego nunca ha estado en 0G, envió Mahmet. La gravedad de Phobos lo desorientará. Los campos de desplazamiento están preparados, tenso rayó Orfu. Los fijaré en punto 8G en el lateral de la nave y pasará a la presión interna normal de la Tierra. Cuando lleguéis a la compuerta de proa, el ambiente será respirable y cómodo para él. No es demasiado grande para la misión de la que están hablando, dijo Hockenberry. Incluso con cientos de soldados Rocabec a bordo, esto parece una exageración. Tal vez queramos traer cosas de vuelta, dijo Mahmet. ¿Dónde estás?, envió a Orfu. Ahora estoy en el casco inferior, pero me reuniré con vosotros en la gran sala Pistón. ¿Rocas? Muestras de terreno, dijo Hockenberry. Era un muchacho cuando los débiles humanos habían puesto por primera vez el pie en la luna. Recordó que estaba sentado en el patio trasero de la casa de sus padres viendo las espectrales imágenes en blanco y negro del Mar de la Tranquilidad en una tele pequeña colocada sobre una mesa de picnic, con un cable de extensión que llegaba hasta la casa de verano, mientras la luna medio llena era visible a través de las hojas del roble. Personas, respondió Mahmet. Tal vez miles o decenas de miles de personas. Un momento, vamos a atracar. El Moravec ordenó silenciosamente a las holoportillas que se conectarse en el ángulo adecuado a más de 300 metros en el casco vertical de una nave espacial era una visión que daba vértigo a cualquiera. Hockenberry preguntó poco y dijo menos durante su recorrido por la nave. Había imaginado una tecnología muy superior a su capacidad, paneles de control mentales que desaparecerían con el pensamiento, más asientos de campo de energía, un entorno construido para 0G sin ningún sentido de arriba o abajo, pero lo que vio parecía una gigantesca nave de vapor del siglo XIX de principios del XX. Le pareció estar haciendo una visita al Titanic. Los controles eran físicos, de metal y plástico. Los asientos eran físicos, suficientes, parecía, para una tripulación de unos 30 Moravecs, de proporciones inadecuadas para los humanos. Había además largas taquillas de almacenamiento, camastros de metal y mamparas de nilón. Pisos enteros estaban marcados con hileras de aspecto high-tech y sarcófagos para un millar de soldados Moravec, que, según explicó Mahmet, harían el viaje en un estado distinto de la muerte pero por debajo de la conciencia. A diferencia de en su viaje a Marte, dijo el Moravec, esta vez irían armados y preparados para la batalla.
Animación suspendida, dijo Hockenberry, que no se había perdido ni una película de ciencia ficción. Su esposa y él tenían televisión por cable en los últimos años. En realidad no, respondió Mahmet. Más o menos. Había escalas y anchas escaleras y ascensores y todo tipo de anacrónicos artilugios mecánicos. Había compuertas y laboratorios y arsenales de armas. Los muebles, había muebles, eran grandes y macizos, como si el peso no fuera ningún inconveniente. Burbujas de astronavegación daban a las paredes del borde del cráter Stickney y Marte, las luces del astillero y el trabajo de los Moravex. Había salas de reuniones y cocinas y cubículos para dormir y cuartos de baño, todo lo cual, explicó Mahmet apresuradamente, era para pasajeros humanos, por si tenían alguno a la ida o a la vuelta. ¿Cuántos pasajeros humanos?, preguntó Hockenberry. Hasta 10.000. Hockenberry silbó. Entonces esto es una especie de arca de Noé, no, dijo el pequeño Moravec. El barco de Noé tenía 300 codos de largo por 50 de ancho y 30 de alto. Eso equivale a 120 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto. El volumen del arca de Noé era de aproximadamente 23.000 metros cúbicos y su tonelaje de 13.960 toneladas. Esta nave tiene más del doble de longitud, la mitad de anchura, aunque ya has visto que algunas secciones, como los cilindros habitáculo y las sentinas, son más anchas, y pesa más de 46.000 toneladas. El arca de Noé era un bote de remos en comparación con este navío. Hockenberry descubrió que no tenía nada que responder. Mahmet lo condujo hasta un pequeño ascensor de caja de acero, y descendieron nivel tras nivel dejando atrás las bodegas, donde Mahmet explicó que iría su sumergible europano, la Dama Oscura, y atravesaron lo que el Moravec describió como almacenamiento de cargadores. La palabra cargador tenía connotaciones militares para Hockenberry, pero se dijo que no podía tratarse de eso. Dejó las preguntas para más tarde. Se reunieron con Orfud y yo en la sala de máquinas, que el gran Moravec llamada la gran sala Pistón. Hockenberry expresó su satisfacción de ver a Orfu con todo su arreo de patas y sensores, sin ojos reales, comprendió, y los dos hablaron sobre Proust y la pena durante unos minutos antes de reemprender la visita. No sé, dijo Hockenberry por fin. Una vez me describisteis la nave que os trajo desde Júpiter, y su tecnología era muy superior al alcance de mis conocimientos. Todo lo que estoy viendo aquí parece, no sé. Orfu murmuró en voz alta. Cuando hablaba, pensó Hockenberry, no por primera vez, el gran Moravec parecía Falstaff. Probable te parece la sala de máquinas del Titanic, dijo Orfu. Bueno, sí. Debería, preguntó Hockenberry, tratando de no parecer más ignorante en tales asuntos de lo que era. Quiero decir, vuestra tecnología Moravec debe estar a 3.000 años de distancia del Titanic. 3.000 años más allá del final de mi vida a principios del siglo XXI, incluso. ¿Por qué? Esto porque se basa en planos de mediados del siglo XX, murmuró Orfu de Io. Nuestros ingenieros querían algo rápido y sucio que nos llevara a la Tierra en el menor tiempo posible. En este caso, en unas 5 semanas. Pero Mahmet y tú me dijisteis que vinisteis del espacio de Júpiter en cuestión de días. Y recuerdo que hablasteis de velas solares de boro, motores de fusión, un montón de cosas que no comprendí. ¿Usáis esas cosas en esta nave?, no, respondió Mahmet. Teníamos la ventaja de venir hacia el interior del sistema y poder emplear la energía del tubo de flujo de Júpiter y aceleración lineal en la órbita joviana. Un aparato en el que nuestros ingenieros llevan trabajando más de 2 siglos. No tenemos nada parecido aquí, en la órbita de Marte. Hemos tenido que construir esta nave desde cero. ¿Pero por qué la tecnología del siglo XX?, preguntó Hockenberry, contemplando los enormes pistones y marchas que brillaban alzándose hacia el techo a 20 o 25 metros de altura en la gigantesca sala. Sí que parecía la sala de máquinas de aquella película del Titanic, solo que más grande, con más pistones, más bronce brillante y acero y hierro. Más palancas. Más válvulas. Y había cosas que parecían absorbedores de choque gigantescos. Y todos los indicadores parecía que leían la presión del vapor, no cosas relacionadas con reactores de fusión ni nada que se le pareciera. El aire olía a aceite y acero. Teníamos los planos, dijo Orfu. Teníamos las materias primas, tanto traídas de los asteroides del cinturón como extraídas aquí mismo, en Fobos y Deimos. Teníamos las unidades pulsátiles, hizo una pausa. ¿Qué son las unidades pulsátiles?, preguntó Hockenberry. Bocazas, envió Mahmet. ¿Qué? ¿Querías que le ocultara su existencia?, envió Orfu. Bueno, sí, al menos hasta que estuviéramos a unos cuantos millones de kilómetros de aquí. Camino de la Tierra, preferiblemente con Hockenberry a bordo. Cabía la posibilidad de que advirtiera el efecto de las unidades pulsátiles durante nuestra
partida y sintiera curiosidad, envió Orfu de Io. Las unidades pulsátiles son pequeños aparatos de fisión, dijo Mahmet en voz alta a Hockenberry. Bombas atómicas. Bombas atómicas. Bombas atómicas a bordo de esta nave. ¿Cuántas 29.700 en la cámara de almacenamiento por la que pasaste camino de la sala de máquinas? Respondió Orfu. Otras 3.008 en reserva, almacenadas bajo la sala de máquinas. 32.000 bombas atómicas, dijo Hockenberry en voz baja. Supongo que esperáis luchar cuando lleguéis a la Tierra. Mahmet sacudió su cabeza roja y negra. Las unidades pulsátiles se usan como impulsor. Nos llevan a la Tierra. Hockenberry alzó las palmas de las manos en un gesto de incomprensión. Esos enormes pistones son, bueno, pistones, dijo Orfu. Camino de la Tierra, lanzarán una bomba por un agujero situado en el centro de la placa impulsora que tenemos debajo, aproximadamente cada segundo, durante las primeras horas, luego una vez por hora durante el resto del vuelo. Por cada ciclo pulsátil, añadió Mahmet, lanzamos una carga, se ve un chorro de vapor en el espacio, untamos de aceite la placa impulsora para que actúe como antiabrasivo tanto para la placa como para la boca del tubo de eyección, la bomba explota y un destello de plasma choca contra la placa impulsora. ¿No destruye eso la placa? Preguntó Hockenberry. Y la nave en absoluto, dijo Mahmet. Vuestros científicos resolvieron todo esto en los años 50 del siglo XX. El plasma impulsa la placa hacia adelante y hace que esos enormes pistones recíprocos se muevan adelante y atrás. Después de unos cuantos centenares de explosiones a popa, la nave empezará a adquirir auténtica velocidad. Y estos medidores, dijo Hockenberry, poniendo la mano en uno que parecía un indicador de presión de vapor. Eso es un medidor de presión de vapor, respondió Orfu de Io. El que tienes al lado es un medidor de presión de aceite. El que tienes encima es un regulador de voltaje. Tenías razón, amigo Hockenberry, esta sala sería más comprensible para un ingeniero del Titanic en 1912 que para un ingeniero de la NASA de tu época. ¿Qué potencia tienen las bombas? Se lo decimos, envió Mahmet. Por supuesto, tensorrayó Orfu. Ya es un poco tarde para empezar a mentirle a nuestro invitado. Cada carga impulsora es de poco más de 45 kilotones, dijo Mahmet. 45 kilotones cada una, veintitantas mil bombas, murmuró Hockenberry. Dejarán un rastro de radiactividad entre Marte y la Tierra, no son bombas bastante limpias, dijo Orfu. Para ser de fisión. ¿Qué tamaño tienen? Preguntó Hockenberry. La sala de máquinas debía estar más caliente que el resto de la nave. Se dio cuenta porque tenía la barbilla, el labio superior y la frente perlados de sudor. Vamos a subir un nivel, dijo Mahmet, acercándose a una escalera lo bastante ancha para que Orfu pudiera subir con ellos los amplios escalones. Te lo enseñaremos. Hockenberry calculó que la sala tendría unos 100 metros de diámetro y la mitad de altura. Estaba casi completamente forrada de estantes y llena de cintas sin fin y palancas de metal y cadenas chirriantes y tubos. Mahmet pulsó un enorme botón rojo y las cintas sin fin y las cadenas y los aparatos de clasificación empezaron a resonar y a moverse, haciendo avanzar cientos de miles de pequeños contenedores plateados que a Hockenberry le parecieron latas de refresco sin etiquetar. Parece el interior de una máquina dispensadora de Coca-Cola, dijo Hockenberry, intentando aliviar con un chiste la sensación ominosa que experimentaba. Es un sistema de la compañía Coca-Cola, de 1959, retumbó Orfu de Io. Los planos eran de una de sus plantas de embotellado de Atlanta, Georgia. Metes un cuarto de dólar y te sirve un refresco, consiguió decir Hockenberry. Solo que en vez de un refresco es una bomba de 45 kilotones preparada para explotar a la cola de esta nave. Miles de ellas. Exacto, dijo Mahmet. No del todo, corrigió Orfu de Io. Recuerda que es un diseño de 1959. Tendrías que meter 10 centavos. El ioniano se estremeció de risa hasta que las latas plateadas de la cinta sin fin se sacudieron en sus anillas de metal. Se me ha olvidado preguntarlo, dijo Hockenberry. Estaban otra vez en el moscardón, solos Mahmet y él, subiendo hacia el disco cada vez más grande de Marte. ¿Tiene nombre la nave? Sí, respondió Mahmet. Algunos pensamos que necesitaba un nombre. Al principio queríamos llamarla Orión. ¿Por qué Orión? Dijo Hockenberry. Estaba mirando por la ventana trasera, donde Phobos y Deimos y el cráter Stigney y la enorme nave desaparecían rápidamente. Ese era el nombre que vuestros científicos de mediados del siglo XX le dieron al proyecto de nave impulsada por bombas, contestó el pequeño Moravec. Pero al final, los primeros integrantes encargados del viaje a la Tierra aceptaron el nombre que Orfu y yo sugerimos finalmente. ¿Cuál es? Hockenberry se acomodó en su sillón campo de fuerza cuando entraron con estrépito en la atmósfera de Marte.
Reina Map. De Romeo y Julieta, dijo Hockenberry. Debe de haber sido por sugerencia tuya. Eres un enamorado de Shakespeare. Curiosamente, fue idea de Orfu, dijo Mahmet. Estaban ya en la atmósfera y volaban sobre los volcanes de Tarsis hacia el monte Olimpo y el agujero Brana que llevaba a Ilión. ¿Qué tiene que ver con vuestra nave? Mahmet sacudió la cabeza. Orfu nunca me ha dado una respuesta a esa pregunta, pero citó parte de la obra a Stitche y los demás. ¿Qué parte? Mercucio, sin duda te ha visitado la reina Map. Benvolio, la reina Mavi. ¿Quién es? Mercucio, la partera de las hadas. Su cuerpo es tan menudo cual piedra de ágata en el anillo de un regidor. Sobre la nariz de los durmientes seres diminutos tiran de su carro, que es una cáscara vacía de avellana y está hecho por la ardilla carpintera o la oruga, de antiguo carroceras de las hadas. Patas de araña zanquilarga son los radios, alas de saltamontes la capota, los tirantes, de la más fina telaraña, la collera, de reflejos lunares sobre el agua, la fusta, de hueso de grillo, la tralla, de hebra, el cochero, un mosquito vestido de gris, menos de la mitad que un gusanito sacado del dedo holgazán de una muchacha. Y con tal pompa recorre en la noche cerebros de amantes, y les hace soñar el amor, rodillas de cortesanos, y les hace soñar reverencias, dedos de abogados, y les hace soñar honorarios, labios de damas, y les hace soñar besos, labios que suele ulcerar la colérica Map. Y etcétera, etcétera, dijo Mahmet. Y etcétera, etcétera, repitió el doctor Thomas Hockenberry, catedrático de lenguas clásicas. El monte Olympus, el Olimpo de los dioses, cubría todas las ventanas de proa. Según Mahmet, el volcán estaba a 20.952 metros sobre el nivel del mar marciano. Era, por tanto, más de 4.500 metros más bajo que lo que creía la gente en la época de Hockenberry, pero bastante alto. Altísimo, pensó Hockenberry. Y allí arriba, en la cima boscosa, bajo la brillante égida que ahora reflejaba el sol del final de la mañana, había criaturas vivas. Y no solo criaturas vivas sino dioses. Los dioses. Guerreando, respirando, luchando, planeando, apareándose, no muy diferentes a los humanos que Hockenberry había conocido en su vida anterior. En ese momento, todas las nubes de depresión que se habían acumulado alrededor de Hockenberry durante meses desaparecieron, como los hilillos de nubes blancas que podía ver soplando desde el Olimpo mismo mientras los vientos de la tarde llegaban desde el océano norte llamado Mar de Tetis. Y en ese momento, Thomas Hockenberry, catedrático en clásicas, se sintió pura y completamente feliz de estar vivo. Eligiera participar en la expedición a la Tierra o no, advirtió, no se hubiera cambiado por nadie de ninguna otra época ni ningún otro lugar. Mahmet hizo virar el moscardón hacia el este del monte Olympus camino del agujero Brana y León. Capítulo 17. Hera saltó desde el campo de exclusión que rodeaba el hogar de Odiseo en Ítaca directamente hasta la cumbre del Olimpo. Las faldas boscosas y los edificios de blancas columnas que se extendían desde el enorme lago Caldera brillaban con la luz baja del sol, ahora más lejano. Poseidón, el que hace temblar la tierra, se teletransportó cerca. ¿Está hecho? Zeus duerme, los únicos truenos que crea son sus ronquidos, dijo Hera. En la tierra todo va tal como planeamos, hija de Cronos. Todas estas semanas de susurros y consejos a Agamenón y sus capitanes han conducido al momento esperado. Aquiles está ausente, como siempre, bajo nosotros, en la llanura roja, de modo que el hijo de Atreo alza ahora mismo sus furiosas multitudes contra los Mirmidones y los otros que son leales a Aquiles y se han quedado en el campamento. Luego marcharán contra las murallas y puertas abiertas de Ilión. Y los troyanos Héctor aún duerme junto a los huesos quemados de su hermano, tras su noche de vigilia. Eneas está bajo el Olimpo, pero no emprende ninguna acción contra nosotros en ausencia de Héctor. Deífobo sigue con Príamo, discutiendo las intenciones de las Amazonas. Y Penthesilea hace menos de una hora que despertó y se aprestó, igual que sus 12 compañeras, para su combate mortal. Salieron cabalgando de la ciudad hace un ratito y acaban de atravesar el agujero Brana. Va con ella Palas Atenea, estoy aquí, Atenea, gloriosa con su dorada armadura de batalla, acababa de teletransportarse y cobrar solidez junto a Poseidón. Penthesilea ha sido enviada a su perdición, y la de Aquiles. Los ojos mortales en todas partes se hallan en estado de absoluta confusión. Hera tendió la mano para tocar la muñeca enfundada en metal de la gloriosa diosa. Sé que esto es difícil para ti, hermana de armas. Aquiles ha sido tu favorito desde que nació. Palas sacudió su brillante cabeza cubierta por el casco. Ya no. El mortal mintió al decir que yo había matado y me había llevado a su amigo Patroclo.
alzó su espada contra mí y todos mis parientes e iguales olímpicos. No me parecerá pronto cuando sea enviado a los oscuros salones del Hades. Es a Zeus a quien aún temo, intervino Poseidón. Su armadura de batalla era de un verdigris mar profundo, con complicados dibujos de olas, peces, pulpos, leviatanes y tiburones. En su casco enmarcaban sus ojos las pinzas alzadas de un cangrejo. La poción de Hefesto mantendrá roncando como un cerdo a nuestra temida majestad durante 7 días y 7 noches, dijo Hera. Es vital que consigamos nuestros objetivos en ese tiempo, Aquiles muerto o exiliado, Agamenón convertido de nuevo en líder de los argivos, Ilión derrotada o, al menos, la guerra reemprendida sin ninguna esperanza de paz. Entonces Zeus se enfrentará a hechos que no podrá cambiar. No por ello su cólera dejará de ser terrible, dijo Atenea. Hera se echó a reír. ¿Osas hablarme a mí de la cólera del hijo de Cronos? En comparación con la de Zeus, la cólera de Aquiles es la pataleta de un niño malcriado. Pero déjame a mí al padre. Yo me encargaré de Zeus cuando nuestros planes estén cumplidos. Ahora debemos. Antes de que pudiera terminar, otros dioses y diosas empezaron a materializarse en el largo jardín, delante del salón de los dioses, a la orilla del lago de la caldera. Carros voladores completos, con hologramas de esforzados corceles tirando de ellos, aparecieron desde los 4 puntos cardinales y aterrizaron hasta que los prados cercanos estuvieron llenos. Los dioses y diosas gravitaban en 3 grupos, los que se acercaron a Hera, Atenea, Poseidón y los otros campeones de los griegos, los que formaron tras el brillante Apolo, principal campeón de los troyanos, Artemisa, hermana de este, Ares y su hermana Afrodita, su madre Leto, Demeter y otros que habían luchado durante mucho tiempo por el triunfo de Troya, y un 3er grupo de indecisos. La convergencia cuántica y la aparición de carros duraron hasta que hubo cientos de inmortales congregados en los largos jardines. ¿Por qué está aquí todo el mundo?, preguntó Hera, divertida. No hay nadie que proteja hoy los bastiones del Olimpo, calla, urdidora, gritó Apolo. Este plan para derrotar a Ilión hoy es tuyo. Y nadie encuentra a nuestro señor Zeus para que lo detenga. O dijo Hera, la de los niveos brazos, está tan asustado por los acontecimientos que no ve el señor del arco plateado que debe correr con su padre. Ares, el dios de la guerra, recién salido de las tinas de curación y resurrección, por 3er vez ya tras sus aciagos combates con Aquiles, se situó junto a Febo Apolo. Mujer, le espetó el impetuoso dios de la batalla, adoptando toda su estatura, más de 4 metros y medio, continuamos tolerando tu existencia porque eres la incestuosa esposa de nuestro señor Zeus. No hay ningún otro motivo. Hera se rió de manera calculadamente enloquecedora. Esposa incestuosa, se burló. Palabras irónicas de un dios que se acuesta con su hermana más que con ninguna otra mujer, sea diosa o mortal. Ares alzó su larga lanza. Apolo tensó su poderoso arco y preparó una flecha. Afrodita apuntó con el suyo, más pequeño pero no menos letal. ¿Incitaríais a la violencia contra nuestra reina?, preguntó Atenea, interponiéndose entre Hera y los arcos y la lanza. Todos los dioses de la cumbre habían levantado al máximo sus campos de fuerza personales al ver las armas dispuestas. No me hables de incitar a la violencia, gritó Ares, rojo de rabia, a Palas Atenea. ¡Qué insolencia! ¿Recuerdas que hace meses acicateaste al hijo de Tideo, Diomedes, para que me hiriera con su lanza? Y como arrojaste contra mí tu propia lanza inmortal y me heriste creyéndote a salvo oculta en tu nube? Atenea se encogió de hombros. Fue en el campo de batalla. Me hervía la sangre. ¿Esa es tu excusa por haber intentado matarme, puta inmortal?, rugió Ares. Que te hervía la sangre, ¿dónde está Zeus?, exigió saber Apolo, señor del arco plateado. Zeus no tendrá nada que ver con los hechos de hombres o dioses durante muchos días, dijo Hera. Tal vez no regrese nunca. Lo que suceda a continuación en el mundo de abajo, lo decidiremos nosotros en el Olimpo. Apolo tensó el arco con la pesada flecha buscadora de calor, pero no lo alzó todavía. Tetis, diosa del mar, Nereida, hija de Nereo, el auténtico viejo del mar, y madre inmortal de Aquiles con el mortal Peleo, se interpuso entre los 2 airados grupos. No llevaba armadura, solo su sofisticada túnica que parecía hecha de dibujos entretejidos de algas y conchas. Hermanos, hermanas, primos, todos, empezó a decir, detened esta muestra de petulancia y orgullo antes de que nos hagamos daño a nosotros mismos, a nuestros hijos mortales y ofendamos de manera fatal a nuestro Padre Todopoderoso, que regresará, no importa dónde esté, regresará, mostrando en su noble ceño la ira por nuestro desafío y con los rayos de muerte en sus manos. Oh, cállate, exclamó Ares, cambiando la larga lanza a su mano derecha para arrojarla.
Si no hubieras sumergido a tu llorón mocoso mortal en el río sagrado para convertirlo en casi inmortal, Ilion habría triunfado hace 10 años. Yo no sumergí a nadie en el río, dijo Tethys, adquiriendo su completa estatura y cruzando los brazos levemente escamosos sobre el pecho. Mi querido Aquiles fue elegido por los hados para su gran destino, no por mí. Cuando era un recién nacido, y siguiendo el imperioso consejo de los hados que recibí mentalmente, coloqué de noche al niño en el fuego celestial, purgándolo mediante su propio sufrimiento, pero ni siquiera entonces, que era solo un bebé, mi Aquiles no lloró de las partes mortales de su padre. Por la noche lo marcaba y quemaba terriblemente. Durante el día curaba su cuerpo quemado y ennegrecido con la misma ambrosía que usamos para refrescar nuestros propios cuerpos inmortales, solo que esta ambrosía era más efectiva gracias a la alquimia secreta de los hados. Y hubiese conseguido hacer a mi bebé inmortal, asegurar a Aquiles la inmortalidad divina, si no me hubiera descubierto mi esposo, el simple humano Peleo, quien, al ver a nuestro único hijo retorciéndose y rebulliéndose y ardiendo en las llamas, lo agarró por el talón y lo sacó del fuego celestial solo minutos antes de que el proceso de deificación hubiera terminado. Luego, ignorando mis objeciones como hacen todos los maridos, el bien intencionado, pero entrometido Peleo llevó a nuestro bebé a Quirón, el más sabio de toda la raza de los centauros, el que menos odiaba a los hombres, tutor de muchos héroes, quien atendió a Aquiles durante la infancia, curándolo con hierbas y pócimas que solo conocen los sabios centauros, y luego lo fue fortaleciendo nutriéndolo con hígado de león y tuétano de oso. Ojalá hubiera muerto en las llamas el pequeño bastardo, dijo Afrodita. Tethys perdió la calma al oírla y se abalanzó sobre la diosa del amor sin blandir otras armas que las largas uñas de hueso de pez que remataban sus dedos. Con la misma calma que si compitiera en un juego amistoso, Afrodita alzó su arco y atravesó con una flecha el pecho izquierdo de Tethys. La Nereida cayó sin vida al suelo y su negra esencia predivina revoloteó alrededor de su cuerpo como un enjambre de abejas oscuras. Nadie corrió a reclamar el cadáver para que lo reparara el sanador de las tinas de gusanos azules. Asesina, exclamó una voz desde las profundidades. El propio Nereo, el viejo del mar, se alzó desde las insondables profundidades del lago Caldera del Olimpo, el mismo lago al que se había desterrado a sí mismo 8 meses antes, cuando sus océanos terrenales habían sido invadidos por Moravex y hombres. Asesina, tronó de nuevo el gigante anfibio, alzándose 20 metros sobre el agua, su barba mojada y sus rizos trenzados parecidos a una masa de resbaladizas anguilas. Lanzó un rayo de pura energía contra Afrodita. La diosa del amor salió despedida 30 metros hacia atrás. El campo de fuerza generado por su sangre divina la salvó de la destrucción, pero no de las llamas y magulladuras cuando su hermoso cuerpo chocó contra las dos enormes columnas que se alzaban delante del salón de los dioses y luego atravesó la gruesa pared de granito. Ares, su amante hermano, clavó su lanza en el ojo derecho de Nereo. Rugiendo con tanta fuerza que su dolor pudo oírse en Ilion, situada infinitamente más abajo, el viejo del mar se arrancó la lanza y el globo ocular y desapareció bajo las olas cubiertas de espuma roja. Febo Apolo, dándose cuenta de que la guerra final había empezado, alzó su arco antes de que Hera o Atenea pudieran reaccionar y disparó 2 flechas buscadoras de calor que se dirigieron a sus corazones. Apuntó y disparó más rápido de lo que ningún ojo mortal podía captar. Las flechas, ambas de titanio irrompible, recubiertas de sus propios campos cuánticos para atravesar otros campos de fuerza, se detuvieron, sin embargo, en el aire. Y se derritieron. Apolo se quedó de piedra. Atenea echó hacia atrás la cabeza y soltó una risotada. Te has olvidado, advenedizo, de que cuando Zeus no está presente la égida está programada para obedecer nuestras órdenes, de Hera y mías. Tú empezaste esto, Febo Apolo, dijo suavemente Hera, la de los niveos brazos. Ahora siente toda la fuerza de la maldición de Hera y la furia de Atenea. Hizo un levísimo gesto y un peñasco que pesaba al menos 1/2 tonelada que había al borde del agua se alzó del suelo del Olimpo y se abalanzó hacia Apolo a tal velocidad que rompió 2 veces la barrera del sonido antes de golpear al arquero en la cabeza. Apolo voló hacia atrás con gran estruendo y un chisporroteo de oro y plata y bronce, dando 7 volteretas en su caída, los apretados rizos polvorientos y manchados de barro del lago. Atenea se volvió y arrojó una lanza de guerra. Cuando cayó al otro lado del lago Caldera, el hogar de blancas columnas de Apolo explotó en una seta de fuego y 1 millón de lascas de mármol y granito y acero se alzaron 3 kilómetros hacia el titilante campo de fuerza situado sobre la cumbre. Deméter, hermana de Zeus, lanzó una onda de choque a Atenea y era que solo plegó el aire y rodeó su pulsante égida, pero que alzó a Hefesto 1 centenar de metros en el aire y lo hizo caer al otro lado de la cumbre del Olimpo.
Hades, con su armadura roja, respondió con un cono de fuego negro que arrasó templos, tierra, agua y aire en su estela. Las nueve musas gritaron y se unieron al grupo de Ares. Los rayos brotaban de los carros que teletransportaban de ninguna parte y de la titilante égida lanzada por Atenea. Ganímedes, el copero inmortal en nueve décimas partes, cayó en tierra de nadie y aulló mientras su carne divina ardía sobre sus huesos mortales. Eurínome, hija de Océano, se unió a Atenea, pero fue inmediatamente capturada por una docena de furias, que aleteaban y se agrupaban a su alrededor como enormes murciélagos vampiros. Eurínome gritó y fue arrastrada por encima del campo de batalla y más allá de los edificios incendiados. Los dioses corrieron hacia sus carros. Algunos se teletransportaron, pero la mayoría se enzarzó en la lucha a un lado u otro de la gran caldera. Los campos de energía destellaban en rojo, verde, violeta, azul, dorado y una miríada de otros colores mientras los individuos convertían sus campos personales en escudos concentrados de lucha. Nunca en la historia los dioses habían combatido de modo parecido, sin cuartel, sin piedad, sin la habitual cortesía profesional, sin ninguna seguridad de resurrección en las muchas manos del curador y sin la esperanza de las tinas curadoras ni, lo peor de todo, ninguna intervención del padre Zeus. El tronante siempre había estado allí para contenerlos, para dominarlos, para amenazarlos y reducir su ira asesina contra sus compañeros inmortales. Pero no aquel día. Poseidón teletransportó a la tierra para supervisar la destrucción aquea de Troya. Ares se alzó, derramando sangriento icor dorado, y convocó a su lado a tres docenas de airados dioses, leales a Zeus todos, valedores de Troya todos. Hefesto teletransportó de vuelta de donde lo habían enviado y esparció una venenosa niebla negra por todo el campo de batalla. La guerra entre los dioses empezó en ese momento y se extendió a todo el Olimpo y por Ilión en las horas que siguieron. Al anochecer, la cumbre del Olimpo ardía y partes del lago de la caldera habían sido sustituidas por lava.